Hola, vamos a continuar con Going Medieval, que la verdad es que lo dejamos ahí súper mega parado con las navidades, aparte de otras cosas que también hemos dejado paradas, pero bueno, se retomarán en año nuevo y eso, el año que viene, tal vez, puede que sí, puede que no, a lo mejor nos saltamos el 2022 y pasamos directamente a 2023. Y ya está, ¿para qué? ¿Para qué continuar en 2022, si no merece la pena? Dios, ¿qué estábamos haciendo? ¿Cómo se maneja esto? Y deja de plantar árboles y a lo mejor tenía que haberte dejado que terminaras de plantar las remolachas o coles o lo que quiera ser que estuviéramos haciendo. Pausa. Pánico. Tenía planes. Primero, me gustaría construir aquí una puerta, que no sé cuánto tiempo lleva pendiente. Teníamos planes grandiosos y novedosos planes. No tengo puesto hoy la cámara, ni mañana tampoco la tendré puesta. Pero para pasado seguramente esté. Puede que sí, puede que no. ¿Qué más da? Mira, si hay menos cosas en pantalla. Se nos unió Mabil, ¿verdad? Si ese era otro auténtico nombre. Eso es bueno. Pero lo que queríamos hacer, básicamente, es un subterráneo. Quería hacer un subterráneo. Que Dios, ¿cómo se controlaba esto? Control. Sí. Quería hacer un subterráneo debajo del edificio este, lo que quiera ser que sea, el centro este de reuniones extraño. Problema. Me gustaría cavar un piso subterráneo igual de grande que la primera planta. Pero pasa una cosa. Entonces el suelo no se va a sujetar sobre nada. Y eso es malo. Comprobé que sí, se pueden cavar subterráneos. Lo único que tengo que hacer es poner unas escaleras que bajen hacia abajo. O sea, cavar aquí. Seguramente ponga el acceso aquí por fuera, porque es que aquí por dentro no me va a caber. Aunque a lo mejor debería mover toda la operación esta de desguace de carne al piso de abajo. Porque cuando estás bajo tierra, no estás entre comillas refrigerado. Ya que además distintos tipos de paredes y todo eso tiene distinto tipo de aislamiento. Creo que podía mirar en alguna parte. Aislamiento térmico. Las paredes de arcilla tienen más aislamiento técnico. Aparte, tener un tejado encima y todo eso también tiene aislamiento térmico y tener suelo y esas movidas. El único problema es que, claro, si empiezo a cavar debajo de esto, ¿pierdo el suelo? ¿Cómo vamos a hacer esta movida? O sea, lo más lógico, lo más sencillo y lo menos trabajoso sería construir simplemente un almacén de comida aquí al lado. Con la refrigeración y todo eso, a lo mejor podría poner un acceso de escaleras por aquí y ya está, sin complicarme la existencia. Pero eso no es lo divertido es complicarse la existencia y luego quedarse sin madera y todas esas cosas. Aparte, también me gustaría expandir el balcón este, alargarlo para aquí adelante y poner una muralla de madera con los pinchos estos encima que rodee más o menos, o por lo menos por la parte frontal y luego ya lo extenderemos por el lateral o lo que sea. Oh, eso es demasiado trabajo. Tenemos poca gente, tenemos poca madera, porque me he deshecho de toda la madera que tenía. Lo primero es ir bajo tierra. Aparte, arcilla. Ay Dios, empecé a picar también por aquí un montonazo que no sé si va a valer la pena para nada. Pero bueno. Ya que esto de ir bajo tierra no se puede hacer en Ringworld, es una cosa que la verdad es que me gustaría experimentar. Quiero hacer un piso más. Quiero hacer un piso subterráneo más. Con un almacén para la comida y luego ya veremos. Lo más seguro es que dedique esta mitad a almacenaje de comida. Para aquí arriba cocinar, también teníamos que investigar un millón de cosas del otro día, madre de Dios. Esto va a ser imposible. Y debajo, no sé qué hacer. O sea, ya digo, la mitad para comida. Seguramente trasladar el puesto este abajo. Y en esta otra mitad, no sé. Algo se me ocurrirá. También luego se podría conectar distintas cosas con subterráneos. Ya que ahí no te van a atacar, supongo. Pero bueno, tampoco es que tengamos tanto espacio para tantas cosas. ¿Qué teníamos pendiente en investigaciones? Eso va a ser decisivo. ¿Cerveza? ¿Lo investigué? Oh.
Eso puede ir abajo también, tal vez. Hace falta madera, jo. No te, un caldero de madera. Eso podría ser lo siguiente. Primero me gustaría construir esta puerta, macho. Que alguien tale árboles. No queremos árboles aquí en esta zona. No árboles. Los árboles están prohibidos. Adelante, quitemos la pausa. Y de todas formas, para empezar, vi una cosa. Las vigas de madera me van a servir como soportes. Es muy posiblemente voy a tener que poner debajo del suelo vigas de madera para que se aguante este invento que estamos haciendo. Lo primero es lo primero. Esta zona de aquí me está sobrando. ¿Cómo va a quedar con la vista completa? Pondré aquí una puerta, o sea que tenemos que empezar a picar a partir de aquí. Que caben el suelo, pongo una escalera, que seguramente no la voy a tener que hacer de arcilla o algo así, pero es que no tengo madera. ¿Y tengo arcilla siquiera? 90. Sí, no tengo suficiente arcilla, tengo para dos escaleras. Y me gustaría hacer todas las paredes del subterráneo de arcilla, porque aíslan mejor y todo ese rollo. Pero creo que va a ser que no, ¿sabes? Quiero integrar todo en un mega edificio, ¿sabes? Y la voy a liar parda, pero bueno, por lo menos esto era para experimentar. Como ya digo, hoy y mañana voy a hacer live stream de esto. Antes del fin de año. He plantado muchos árboles, ¿a que sí? Esto va a tardar una eternidad. ¿Tenemos comida? En principio tenemos comida. Claro que... Madre mía, hemos tenido que dejar carne cruda ahí porque dentro no nos cabe. Ojalá hubiera un sistema mejor que hacer esto para poder ver lo que hay dentro de los edificios. Pero bueno. Es el problema de la tridimensionalidad y de múltiples plantas y eso. Me gustaría poner una puerta aquí, ¿sabes? Y una calefacción también quería poner. Pero bueno, estamos en verano. El problema de por qué quiero ir bajo tierra es porque estamos en verano y la gente se achicharra de calor. Y sobre todo la comida se descompone más rápidamente. Quiero traspasar todo esto. Esto no, la comida elaborada se puede quedar aquí arriba, pero tal vez debería bajarla abajo también. Tenemos que buscar algún método para que cocinen aquí arriba, porque no van a cocinar abajo, que a lo mejor hace más frío. Y a lo mejor eso altera la temperatura de los alrededores. Es que no sé cómo funciona aquí el cálculo de temperatura. Pero bueno, toda la gente tenía sus órdenes, más o menos teníamos una cosa medio eficiente. No nos vinieron a atacar porque Dios no quiso también. Este árbol, si me lo cortas, no pasaba nada, ¿eh? Y estamos dejando la comida fuera y eso no se puede permitir. Voy a hacer un super almacén aquí abajo. Ya digo que va a ocupar por lo menos la mitad del tamaño del todo el piso. Va a ser dedicado a comida. ¿Qué problema tienes? ¿Que no tienes carne cruda? Ah, no tienes cadáveres para elaborar carne cruda. No pasa ni media. Cuando haya cadáveres, pues ya harás cosas con los cadáveres. No tengas prisa. Aquí tenemos un huevo de arcilla que habría que recolectar. Si se une un aldeano más, te juro que lo voy a poner solamente a transportar recursos de un sitio a otro. Porque es lo que siempre estamos ahí súper atrás. También, si no tenéis nada que hacer, ¿qué estás haciendo tú, por ejemplo? Mover cosas, vale, no es a lo mejor eso lo más prioritario, pero bueno. Arcilla sí que tenemos, lo que pasa es que está aquí escondida. Porque aquí empecé a cavar una cueva que no sé yo lo útil que va a ser. De hecho... Deja de cavar, porfa. No. ¿Cómo puedo cancelar una orden? Esto es cancelar orden, no quiero que caves. Piques. ¿Botón derecho o no? ¿Ah? Hola, me gustaría cancelar órdenes. A lo mejor tengo que cancelarlas desde arriba. Pues entonces, ¿para qué está todos los niveles? Si no me hace caso con todos los niveles. Bueno, ya no van a acabar ahí. Quiero que caben aquí. En cuanto tenga tiempo. Y Mabelín esta era la que podía acabar, creo. Y está cazando
La comida es importante, dejémosla, pero... Quiero planificar mi expansión lo antes posible y luego la gente se muere de hambre o de sed o de... Menos mal que no hay que... El agua no es un recurso, ¿verdad? No tendremos que hacer un pozo o algo así. También tenemos elaboración de cerveza que a lo mejor lo traslado abajo, a la otra parte de abajo. Podemos poner por un lado la zona de la comida y por otro lado la zona de la birra, que luego la subirán para aquí arriba también. También, a lo mejor tenía que haber puesto esas escaleras un poquito más atrás y podía poner otras escaleras que vayan al subterráneo aquí para que haya más movimiento, más efectivo. Que no tener que salir para afuera aquí en principio, esto ya veré cómo lo adapto. Ahora mismo es de prueba. Es porque si no, la voy a liar pardísima. Si me pongo a cavar dentro de la propia casa, además que no me caben las escaleras. Y bueno, oye, la gente está usando sus habitaciones y esas movidas. ¿Y les hemos puesto algún foco de luz o están así durmiendo tan felices, tan felices? No he puesto ni una antorcha aquí arriba porque ¿pa' qué? Sería una cosa que a lo mejor estaría bien hacer. Y ya digo, el brasero eventualmente. Hay un pozo, un poco de... Ahora lo miro. Espera, tú estás haciendo... Ah, tú estás abajo. Poneros una antorcha encima de la cabeza os molesta mucho cuando dormís. Me da igual, honestamente. Espero haber puesto... ¿Esa antorcha está en el piso de arriba o dónde está? ¡Nueva colona! ¡Perfecto! ¿Quién se va a dedicar a ser la mula que va a mover cosas de un lado para otro? Gerbaga. ¿Con ese nombre, macho? Se acercó con las manos abiertas y una amplia y cálida sonrisa. ¿Quiere saber más de...? Teníamos que haberle cambiado el nombre a todo, pero bueno. ¿Cómo se llame? Y está más que dispuesta a ayudar. Podemos ver que es buena herrera y buena minera. Fantástico. Y le gusta la sastrería y la medicina y el combate cuerpo a cuerpo. Interesantísimo. Ponte a mover cosas de un sitio a otro. Viene por a tomar por saco de lejos, honestamente, pero bueno. Me da igual. ¿Dónde está mi... ¿Dónde está mi ciudad, pueblo, cosa? Aquí. ¿Quieres mover madera de un sitio a otro y si puede ser construirme por fin una puerta para esta historia? ¡Ay, Dios! No tenemos cama para ti, ¿verdad? Y además, ¿quieres la habitación grande? ¡Madre mía! Esta gente, nada más que venir, nada más que pedir. Tenemos que construirle un lecho de heno. Luego, si eso, no tengáis tampoco mucha prisa. Y a lo mejor una antorcha y todo... Me sigue pareciendo como que esa antorcha está puesta en un sitio que no debería, pero vale. Y en principio eso es todo. Necesito gestionar tus horarios, tus trabajos, eso es. Te gusta curar y además no se te da mal, perfecto. En principio, ¿por qué les he puesto niveles 2? ¿Por qué curar no es mi máxima prioridad para todo el mundo? Lo hice para que priorizaran otras cosas. No, pero curar, aunque no sepan hacerlo bien, siempre debería ser la prioridad. Ah, no, ¿sabes por qué lo hice? Para que curara más la gente que mejor se le diera. Así está bien. Por si las moscas... Pero es que al fin y al cabo me da un poco igual. Si esto es como Ringworld, que lo más normal es que sí. Si tienen poca nivel de cura de medicina, cuando intentan curar a algún aliado, por ahí viene la nueva. Si tienen poco nivel, puede que la cura sea menos eficiente y a lo mejor se muera la peña. No sé si estará eso muy... ¿Tú qué estás haciendo? Dormir en el suelo, muy bien. Buen trabajo. O sea, podías haber construido el lecho de heno. Y ya dormir en tu cama, pero bueno. Qué bien se te dan las cosas. Buena minera. Pero no te voy... buena herrería. Pero como no tengo herrería ahora mismo, ¿sabes? Wow, sastrería te gusta... No, esto no debería ser posible. Que les guste algo y tengan cero en ello. ¿Cómo saben que te gusta? Si no lo has hecho nunca, jamás.
Lo que quiero decir con todo esto es que te voy a poner a transportar cosas. Así de claro. Así de claro. Y si se quita el letrero este, asistencia también. Un momento, a ti también te puse de mula de carga, pero te puse más prioridad cocina. Aún así voy a tener dos mulas de carga por ahora. Es que tenemos muchas cosas muy lejos de donde debería. Y por cierto, no se te dará bien los cultivos, ¿eh? Porque necesito un ayudante de cultivo. Tengo solamente a Adam y no da abasto para nada. No tengo a nadie que sea ni medio decente en cultivar. Y Maybe ya tiene otras cosas que hacer como picar piedra. Ah, lástima. Me vendría bien que alguien echara la mano a cultivar porque planté demasiados árboles. Y no sé si puedo modificar el tamaño de esto. Expandir zona. Pero si en lugar de expandir... la reduzco, contraer zona. Vale. Se me fue la mano un millón. Con este área de cultivo de árboles creo que tenemos. Así podemos terminar de cultivar lo otro que se quedó a medio de cultivar. Vale, bien. Hemos descubierto los controles de las cosas. A lo mejor Adam podría dar abasto. ¿Alguien quiere crear esa puerta, macho? Que me está dando cosa. Que siempre está ahí. Este abedul se supone que lo tienen que cortar a alguien, pero es mentira. También tenemos que mover esto a alguna parte. Y esto es un horno en el que no estamos produciendo absolutamente nada. Podríamos hacer ladrillos de arcilla, pero todavía no lo necesito. Lo necesitaré cuando queríamos construir otra cosa. Y estamos ahumando carne, eso es bueno. Vale. Aún así, ¿cómo va el proyecto bajo tierra? Nadie se ha puesto a picar. Y por nadie quiero decir, porque también tenemos solamente un cazador. Entonces tú siempre estás cazando. Porque mandé demasiadas cosas para cazar. Nos han tocado gente que no está muy bien distribuida. Adam, no te puedo mandar a cazar, tú tienes que cultivar por narices. Oye, no tenemos armas de sobra, por cierto. Gerbaga no tiene ningún arma ni ningún nada de nada. Hasta que no podamos empezar a desarrollarlas. Y ahora que tenemos la investigación aquí dentro, no me di cuenta si está la gente investigando o no. Esto... ¿por qué no estamos investigando? Mari, tú eras la que investigabas. No me digas que te cambié los trabajos. No, transporte está al nivel 2. Sastrería está como más importante, pero como no tenemos sastrería, no deberías estar haciendo cosas de sastrería. No tienes nada ahora mismo que te debería interrumpir la investigación. ¿Por qué estás transportando mierdas? Ya sé por qué. Porque cuando movimos esto de sitio, creo que no volví a poner... Oye, hace falta investigación. ¿A que sí? Cada vez que movemos algo de sitio se rompe la cola que tuviéramos. ¡Ah! Hasta que tengamos nada. Siempre hay que investigar. Siempre, siempre, siempre. No hay momento en el que no tengamos que investigar. Vale, ahora. Me dijeron que haga un pozo, pero ya digo... ¿el agua es un recurso? Ah, también tenemos que construir los santuarios. 80 de madera cada uno. ¿Seguro que no queréis adorar al backgammon? ¿Jugando en solitario? Que ya me explicaréis cómo. Deberíamos construir los dos santuarios de los... como se llamen, y los otros. Y creo que los voy a poner aquí delante, ¿sabes? En todo el medio. Pero cuestan 80 de recursos. Me da igual que esté esto fuera. A rezar a la calle. Que paséis frío, por lo menos, o calor ahora en verano. Lo voy a poner ahí y luego ya los moveremos a alguna parte. ¿Cómo se pueden mover? De todas formas, necesito madera. De todas formas, no tengo madera. Eso es malo, tenemos un cadáver ahí que está esperando ser cazado. O sea, cocinado. Y hablando de cocinar y cazar, necesito desmarcar... A este ya lo van a cazar, pero... ¿cómo puedo ver los animales que hay en el mundo? Si fuera Ringworld había un botón en el que te mostraba los animales.
que habían en el mundo. Pero no sé si es el caso. Y podías desmarcarlos. Porque está la gente aquí, evidentemente, cazando. Este ciervo que estaba antes ahí cerca, digo, va, que lo terminen de cazar porque está cerca, pero... Vale, tú estás a tomar por saco. Dejar de cazar. Voy a tener que buscarlos uno a uno. Porque sé que me puse a cazar a lo exagerado. Lo cual no me sirve de nada si la comida se va a deteriorar antes de que la podamos usar. De hecho, debería dejar de cazar al ciervo que estaban cazando, pero joder, lo tenían ya a tiro. Con un poco de suerte lo habrán cazado ya. Me va a costar mucho encontrarlos. Ahora, ¿sabes qué pasa? ¿Por qué nadie tala árboles? Porque el encargado de talar árboles es el encargado de plantar las plantas. Y por lo tanto está plantando las plantas y no está talando nada. Dios, voy a tener que ser un poco paciente. Oye, sin embargo, la tonta de cavar, gracias a Dios, han empezado a cavar. Lo mismo. No quiero hacer... voy a tener que hacer unas escaleras de arcilla, aunque me duela. Ahora que tenemos a la gente transportando recursos, no debería pasar nada. Daros un poquito de garbo. Aunque todavía tengo que plantearme cómo voy a hacer esto. Esto va a ser un movidón. Lo primero, necesito unas escaleras de arcilla que vengan en esta dirección. Ahí. Y luego aquí ya podemos entrar por aquí abajo, ya digo. Mi idea no va a ser que el acceso esté por aquí por el lado, pero esto va a ser temporal. Cavarme todo esto, la verdad. Cavarme hasta aquí. De hecho, me van a tener que cavar todos los cimientos del edificio. Y eso cómo va a funcionar, no lo sé. Y tendré que sustituir los cimientos, poner unos cimientos de arcilla, pero la arcilla no la han recogido todavía. Porque cavar... ¡Ah, sí la han recogido! ¿Cuánta arcilla tengo? ¿Cuánta arcilla tenemos? 146. ¿Cuánto cuesta un muro de arcilla? 5 cada en pared. ¿11? ¿22 y 24? 46. ¿Por 5? Mucho. No tengo suficiente arcilla. Serían 200 y pico lo que necesito, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. O sea que aún necesito más arcilla. Este suelo no será de arcilla por casualidad, ¿verdad? Y estaremos consiguiendo arcilla. Sí, menos mal. Vale. A la vez que voy cavando. Eso es bueno. Sí que voy a tener arcilla. Igualmente. Creo que peligran nuestros cimientos y puedo liarla absolutamente parda. Picar aquí también. Y ahora viene la parte arriesgada. Picar aquí también. Y a ver qué hacemos. Y a ver qué pasa. ¿Se nos hundirá el edificio? Hostia, también pasa otra cosa. Cuando empiece a cavar aquí, ¿el suelo se derribará? Porque tenemos puesto suelo de madera, pero está sujetándose en nada. Cuando empecemos a cavar. Eso es una forma de descubrirlo. Esto puede ser el mayor desastre de la humanidad. Me gusta que aparezcan alertas, pero simplemente es que nos hemos quedado sin cadáveres, ¿verdad? Efectivamente. Vale, aquí viene la parte complicada. ¿Edificio?
¿Aguantas esta presión? ¿O te nos vas a hundir? ¿Nos hundiremos con todo el equipo? Me interesa verlo, la verdad. Ok, vale. Vale, había... En los menús... Estabilidad. Estabilidad 4. Estabilidad 3. Interesante. Estabilidad 3. Ah, vale, vale. Parece que podemos... Voy a tener que ir poco a poco haciendo esto. Y tendré que poner refuerzos de alguna manera. Como esto va a ser parte del muro exterior... Voy a tener que ir muy poco a poco. Esto lo tenía que haber planteado de antes, yo creo. Bueno, yo creo no, estoy seguro de ello. En principio pongo un par de paredes de arcilla ahí y ahí y entramos por aquí y seguimos cavando. Hablando de seguir cavando, ¿sigamos cavando? Vale, un momento. Creo que he puesto a cavar demasiado profundo, no. Cancélame esto. Problema de la tridimensionalidad. Pero si cavo aquí me cargo el suelo, es que me jodería cargar el suelo, que está nuevo puesto. ¿Nos vamos a cargar el parque? ¿Se va a hundir el almacén de comida? Si cavan por abajo es buena señal, si empiezan a cavar por arriba, mala señal. Porque ya digo, ¿cómo atraviesas el parque? Mira qué bonito está el parque, qué limpio. Aparte de por la comida, pero ya la quitamos del suelo. O sea que ya no pasa nada. ¿Alguien quiere construir esa maldita puerta, por favor? ¿Quién tiene que cavar árboles? ¡Adam! Tú, que te gusta dormir, o sea, trabajar de noche. Plántame esos puñeteros árboles y empieza a talar el resto. Y, ah, mira, pero está cogiendo las coles. Bueno, vale, no me quejo. También te iba a decir, no conocemos a Gervaga, ¿tú de quién eres? ¿Qué habilidades tienes? Que no me he fijado. Diestro con las plantas. ¿Estás seguro de ello? Porque tiene 3 de botánica. Y bromista. Nah. Esto le da botánica más 3, o sea que de base tiene 0 y ni siquiera es algo que... Que se le dé bien, o sea que esta ventaja es completamente inútil. Buen trabajo. Vamos a seguir hundiendo nuestro edificio, por favor. No puedo esperar. Tenemos cama para todos. Buen trabajo. No tenemos antorchas porque no tenemos madera porque os negáis a recogerla. Porque tenía que haber algo de madera disponible por ahí. Otro, dejar de cazar ya. Si tenemos comida que se va a desperdiciar toda, por favor. Que además en verano... ¿Qué temperatura hay? 18 grados fuera por la noche, fresquito. Ah, 21 grados por el día tampoco está tan mal. Por lo menos por ahora. A ver, por favor, tenemos que... Estamos en España, tenemos que mirar cuando alguien trabaja, tenemos que ponernos a mirar las obras. Hay que inspeccionarles. ¿Te cargas el suelo? Dime que no, por favor. ¡Ey! El suelo se mantiene, aunque con estabilidad reducida. Perfecto. Vale. Vamos a ver cómo de lejos podemos ir con esto. ¿Cuánto espacio tenemos para trabajar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y queremos dividir la sala por lo menos en 2 mitades, ¿no? Por supuesto tenía que ser esto un número par. ¿Cómo he planificado yo esta movida? En principio, seguir cavando, por favor. No me acostumbro a que los controles estén aquí a la derecha. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Será esto demasiado? La respuesta es puede. Y deja de dejar la comida en el suelo, que crees que no te he visto, pero sí que te he visto. Como siempre, intento hacer las cosas ambiciosas, ¿sabes?
en mi segundo día. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo que sí que tengo que poner muros aquí fuera enseguida y... creo que debería separar esto en salas. Si ponemos 3 de ancho... en cuanto piques la parte de los laterales, la tengo que reforzar de nuevo con arcilla. De todas formas, voy a terminar... la sala está refrigerada, refrigerada entre comillas... para cuando se acabe el verano, lo cual va a ser completamente inútil, pero bueno, por lo menos lo tenemos. Para el siguiente verano, para cuando estemos en invierno y tenemos que preocuparnos por el calor, tendremos la zona refrigerada, ¿sabes? ¿Cómo van mis sembrados? ¿Todavía no está esto al máximo de producción? Pensaba yo que sí, estaría ya. Y estos están de nuevo plantados. Vale, ¿los árboles cuándo crecen? En 8 días. Vale, los árboles es una cosa sin prisa. Pero por lo menos puedo dejar de deforestar todo el área circundante, que aún estamos en ello, y a ver si lo hacen, porque necesito una puerta. ¡Oh, Dios mío! La están construyendo, no me lo puedo creer. No tiene suficientes recursos, maravilloso. Lo han dejado a medio. Increíble. Vale, no, espérate un momento, espérate un momento, espérate un momento. Estabilidad 2, eso es malo. Estamos bajando de estabilidad muy fuerte. Que alguien me haga paredes de arcilla de emergencia. Seguro que acabo hundiendo el suelo. Estabilidad 3, ¿por qué? Bueno, vale. Tenemos 2, 3 de estabilidad, entendido. Pero eso se reducirá rápidamente. Paredes, por favor, paredes, nos hundimos. Esta es la partida buena de verdad. No, es practicar a ver si podemos provocar un terremoto que sepulte a nuestros aldeanos bajo tierra. Es una cosa en la que estoy trabajando, ya verás qué risa. Cuando el suelo se hunda debajo sus pies. Bueno, si alguien me construye eso, podemos seguir cavando. Si no, no hay huevos. Bien, tenemos una sala de 3x3 aquí. Poco pequeña, ¿no? Me gustaría que fuera de 4x4. ¿Aguantará las estructuras? Eso hay una forma de averiguarlo. Y entonces, el resto aquí refuerzo con arcilla. Esto quiero que sea una sala. Posiblemente. O a lo mejor lo que puedo hacer es poner un pilar aquí y poner un refuerzo de madera. ¿Eso funcionará? Debería funcionar, ¿no? Y lo mismo por aquí. Y así nos queda un espacio más abierto, más mejor. Pero importante que me construyáis las paredes laterales porque estoy cavando muy rápido, creo. Alguien se va a acabar hundiendo. Va a acabar sepultado alguien. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Porque la estabilidad... empieza... bueno, todavía tenemos estabilidad 3. 2. Alguien se va a hundir. La estoy liando parda. ¿Sabes qué? No cabéis todo todavía, ¿sabes? Alguien se nos va a hundir. Primero construirme las cosas. ¿Cómo las estás construyendo de arriba a abajo? Nadie lo sabe. Pero ahora que tenemos un poquito más de estabilidad, es que se nos hunde con todo el equipo esto. ¿Podemos jugárnosla? A lo mejor 4x4 es mucho. Lo importante es que no es 4x4, es que tengo que cavar luego más adelante si quiero poner el pilar. Si quiero poner un pilar aquí, que es donde quiero ponerlo, tengo que cavar por un lateral antes de llegar hasta allí.
Esto es lo peor que puede pasar. ¿Nos hundiremos? Cuando sale recursos de minería perdidos porque simplemente esta gente es inútil, no porque nos estemos hundiendo, ¿verdad? Estabilidad 3, estabilidad 2... No tenemos ninguna estabilidad 1, pero... No puede faltar mucho. Ya digo, no voy a acabar ahora mismo nada más. Hasta que no podamos poner aquí un soporte que supuestamente debería darnos cierta libertad. Pero aquí, o sea, es que en Ringworld sí que te pueden caer cosas encima de la cabeza. Espero que aquí no, pero puede que sí. Vale, pared de arcilla. Rápidamente, no estoy viendo qué están haciendo lo de la gente en mi colonia. Pero es que tendríamos que haber empezado haciendo el subterráneo y luego construir encima. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Algo se ha caído. Algo se ha caído. ¿Qué ha pasado? Solamente se han caído dos cuadrados del piso de arriba. Con sus dos pilares. Con el tejado, ¿no? El tejado aguantado. Pero... Sabía yo que el punto frágil estaba ahí. Lo que no entiendo es cómo no se ha caído el pilar que había aquí arriba, ¿sabes? Se están empezando a podrir cosas en la zona de reserva, maravilloso. ¿Este pilar no está construido aún o sí? Creo que sí. Pero no este de aquí. Vale, no pasa nada, lo tenemos controlado, pero está la cosa un poquito justa. ¿Y sabes cómo lo va a estar más? Cuando piquemos este suelo también. Pero es que una vez que pique eso puedo poner refuerzos aquí. Y aquí cuando pique esta otra zona. Pero voy a tener que ir poco a poco. Y a ver si no se cae nada más. Vamos a hundir el edificio. Esta partida a lo mejor se va a terminar rápido. Comprobemos qué ocurre cuando cavamos ahí. Y toda esta zona se queda al descubierto. No nos hemos hundido. Estabilidad 2, vale. De hecho, seguramente pueda volver a construir arriba. Pero es que arriba... Hay algunas zonas con estabilidad bastante baja, por donde estamos cavando aquí abajo. Interesante. Vale. Lo podemos arreglar. Tenemos la tecnología. Lo que pasa es que la gente va a dormir un poco al fresco. Porque se han quedado sin paredes. En la parte de arriba. Pero no pasa nada. Ah, voy a necesitar madera para la viga de madera, evidentemente. Por eso se llama viga de madera. ¿Puedo hacer esto? Fantástico. No tengo 15 de madera. Qué cosa más triste. Pero creo que esta va a ser la clave. Poner estos refuerzos. Luego pico estos dos y pongo otro refuerzo aquí en el lado. Creo que va a ser la única forma en la que esto va a poder aguantar algo. Ya digo, hubiera sido más fácil si hubiéramos empezado desde abajo a arriba. Pero yo empiezo a construir las cosas de arriba a abajo. Porque mola más, es más divertido. Vamos a arreglar esto, pero me he quedado sin madera. Además, perdimos la madera que hemos desperdiciado. ¿Dónde estás construyendo tú? ¿Dónde estoy construyendo este suelo de madera, juego? La tridimensionalidad me traiciona. Vale, ahí. Y ahí. Y no solamente eso, necesitamos una viga. Pero es que nuestra primera planta también se está sujetando solamente con dos vigas. Lo cual tampoco es ideal. Todavía no habéis construido la puerta y, por amor de Dios, no se os puede pedir nada, ¿eh? Necesitamos madera, más que urgente, porque nadie está talando esos árboles. Me voy a cabrear. A lo mejor porque están fuera del área. Pero ese no, y nadie lo tala.
Vale, vamos a ver, reunión de emergencia. No se os puede dejar hacer nada. Poda estalar, ¿verdad? Luego os cambio ese, eso, pero... Talar algún árbol, por favor, que necesitamos reconstruir. Y voy a plantar aquí las dos paredes que nos faltan, que se nos han hundido momentáneamente. Pero, entre comillas, esto no se debería volver a repetir porque tenemos la estructura ya planteada. Podéis dormir esta noche, pero que no se repita. Oh, están construyendo hasta las antorchas. Aunque a lo mejor está un poco feo meterte en las casas de la, en la habitación de la gente cuando está durmiendo, ¿sabes? Para ponerles la luz en la cara, ¿lo ves? Se lo ha tomado mal. Creo que ha reparado la ventana o algo así. ¿Puede ser que se hubiera roto de alguna forma? ¿Con el mini derrumbe que hemos tenido? Se está pudriendo todo en la zona. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Todo se está pudriendo, lo sé. Por eso estamos haciendo el subterráneo. Pero claro, tenía que haberme lo planteado un poco antes. Para la próxima ya lo sé. Pero a lo mejor para la próxima decido jugar Ringworld en lugar de esto, quién sabe. Aunque la verticalidad es ciertamente interesante. Que es una cosa que no podemos hacer en Ringworld. ¡Dios! Se ha podrido toda la comida. Somos lo peor. Tenemos gente ahora mismo en mover cosas. Gervaga, no reces. No reces. Mueve cosas de sitio. Es más, tala árboles. ¿Por qué nadie tala árboles? Malditos religiosos. Me cago en Dios. No, no os pongáis a rezar. Rezar no es talar madera. Sabía que no tenía que haber construido esto. Mucha libertad os doy. Uno de los trabajos tendría que ser rezar. Teníamos que decirles que no rece aquí ni... Y te digo más. Cuando despertéis... 2 horas de ocio. Esto es como las cárceles. Pero luego me trabajáis 4 horitas. Por lo menos obligatorio. Ahí en las 2 primeras horas coméis, rezáis, hacéis lo que os salga del pijo. Pero luego a talar árboles. Que os quiero ver yo. Los necesitamos, pero ya. Espero que estés talando árboles. Gracias. Menos mal. Madera. Madera, te digo. Solamente hoy, de hoy no pasa. De hoy conseguiremos toda la madera necesaria para poder terminar la casa. La puerta está, no me lo puedo creer. El piso de arriba lo han terminado también. Incluso parece que las antorchas están. Increíble. Excepto aquí. Aquí no está la antorcha. De hecho, se ha perdido porque se destruyó... Se destruyó la pared, cierto. Pero hoy avanzaremos por fin, ya era hora, con nuestras cosas. Creo que he puesto la antorcha donde tiene que estar, no lo sé. Y una vez que tengamos esto ya podremos avanzar. A ver si cuando pase el verano podemos cambiar la mierda esta de... De fogata por un horno de verdad, pero para eso tenemos que construir bastantes cosas. Y tenemos el subterráneo, que ya digo, va a ser demasiado tarde. Somos 5 personas y solo hay 4 taburetes en la mesa, pero me da igual. No, mire, Dios, está todo hecho mierda. También me gustaría investigar para poder almacenar los libros aquí dentro porque se están deteriorando según hablamos las crónicas y no voy a poder investigar cosas. Y para investigar eso tengo que investigar muebles. Y me hacen falta 15. Y no tengo 15. Cuando investiguemos eso podremos avanzar un poquito mejor en la investigación que hasta ahora. La comida, mientras tanto, la estamos desperdiciando un montón. Todos los animales que fuimos a cazar todos a la vez ha servido para nada. Las coles también, a lo mejor las vamos a perder este año. Tenemos las grosellas también aquí tiradas. Super almacén. Tenemos que hacer un super almacén que del infierno. Para almacenar las cosas abajo que se deterioren mucho más lento. También tendremos que poner un suelo aquí de abajo.
Porque también da aislamiento. Oye, ¿cómo va el proyecto de hacer aquí refuerzos de madera? Gracias. Ahí te he visto hábil. ¿Sabes qué? Yo no me he visto hábil porque esta habitación es de 4x3, no de 4x4 como tenía pensado. Pero me da igual. Me han dado un logro por hacer refuerzos. Eso me gusta. Hagamos otro refuerzo para celebrarlo. Porque aún así me va a hacer falta. Pues, ¿sabes qué? Es que he hecho la habitación. He hecho el edificio este de una forma un poquito rara. Uno, dos. Voy a poner otro refuerzo a lo mejor aquí. ¿No? ¿Cómo tiene que ser el edificio? Es que no, va a ser difícil que sea esto muy simétrico. Pero será lo que se pueda. No había una religión que era. Hay solamente dos religiones. No sé de qué van. Ni me importa. Son los no sé qué del roble. También debería poner una puerta aquí, pero es que quiero poner el acceso en realidad aquí. Estas escaleras voy a tener que moverlas y va a ser también otro dolor de cabeza súper grande, pero bueno, problemas para el futuro. Vale, teniendo este refuerzo aquí, ¿podemos arriesgarnos a acabar un poco más? ¿Quién sabe? Vamos a descubrirlo. Creo que voy a poner aquí otro refuerzo y así me quedan otros tres espacios aquí. ¿Verdad? Refuerzo aquí, 1, 2, 3, pared. Y luego pondré otro refuerzo aquí. ¿Y debería aguantarse todo el subterráneo? ¿Cómo estoy midiendo esto? Así un poco al azar. Es que este refuerzo está mal puesto aquí directamente en la sala de arriba, pero bueno. Lo pondré 1, 2, 3 aquí. 1, 2, 1, 2, 3, 4. No, sí, debería poner refuerzo aquí, otro aquí, otro aquí. Y así refuerzo toda la estructura. Veremos a ver si funciona o no funciona el invento. Creo que lo que voy a hacer, que no debería dañar la integridad de la parte de arriba, es voy a empezar a acabar por los bordes y a reforzar por los bordes. Mi idea va a ser hacer así. Y así, pero no todo de una. Este proyecto lo vamos a terminar, sabe Dios cuándo. Estamos jugando a construir estructuricas, no estamos jugando a otra cosa. Que mis aldeanos se mueran de hambre o no es secundario. Yo solo quiero hacer mi garaje para meter el coche. A todo esto no sé si tendremos arcilla suficiente para todo el invento, pero bueno. Están quitando. ¡Oh! Se ha hundido algo, se ha hundido algo. Ok, esto no funciona. ¿Por qué? ¿Mis refuerzos no significan nada para ti? Si tenemos estabilidad 4 y 3 en toda esta zona, 2. ¿Sabes qué? Que sea lo que Dios quiera. Vamos a ver lo que ocurre. Total, que vamos a perder la carne podrida. Mira, no, están almacenando gracias. ¿A Leyusa? ¿No sería, no tendría que ser Gerbaga o cómo se llame la que tendría que estar moviendo las cosas de sitio? Que por cierto, ¿me habéis talado los árboles? Buen trabajo. ¿Podéis dejar de talar árboles tontamente porque sí? Y volver a vuestras cosas. Porque ahora hay que transportar. ¡No! ¡Para! He cavado demasiado. La estoy liando parda. El calor aprieta como nunca. Todavía no tengo el subterráneo hecho. Buen trabajo. Maravilloso. Aunque podría mover, la verdad es que la comida ya aquí abajo. No, nada me lo impide. El problema es que tenemos que mover todo el. ¡Oh, Dios! Esto es comida cruda. Recordar que esto es solamente para la comida cruda y prioridad muy alta. Poner las mismas cosas que teníamos. Pero tenemos que mover abajo. Y tú. Lo que pasa es que seguramente no reubiquen todo lo que tiene encima.
haya que reubicarlo después a mano. Pero bueno, ponerme la comida del subterráneo este que está medio aislado. No tenemos el suelo puesto. No tenemos puerta tampoco, pero debería ayudarnos un poco con la ola de calor. ¿Puede? También, puede que se nos hunda el edificio en nuestra cabeza. Está por ver. Pero me gusta cuando perdemos trozos de madera de forma aleatoria. Por la estabilidad. Porque estamos sujetando aquí también paredes en sitios donde no hay... donde para agarrar, no hay pilar ni nada, pero bueno. Está un poquito mal planteado. Y como no construyamos las paredes de fuera, nos vamos a... el edificio va a parecer el Titanic. Nos vamos a ladear. Y la gente está infeliz porque ¿qué estás comiendo? ¿Grosellas ahí a carne? ¿Estás comiendo cosas sin cocinar o algo? Si lo almacenaréis en su sitio, esto no pasaba. A ver si ir poco a poco me merece la pena. Pero, como ya digo, podría haber hecho aquí una sala pequeña de este tamaño y ya tendría para almacenar la comida, pero no. Tenemos que hacer las cosas a lo grande. Es que si no, no es lo mismo. No se disfruta igual. Ya digo, vamos a acabar hundiendo el edificio. Pero por lo menos estaréis aquí para verlo. Me he vuelto loco. Vamos para allá. La parte buena es que puedo cavar aquí en medio los cuatro pilares y dejarlos hechos ya. Espero que los refuerzos estos sirvan para algo, porque... duda. Estamos trasladando la comida abajo y por trasladando quiero decir, ya veremos. Sabía yo que esto se iba a reiniciar. No tenía ninguna duda. Comida crudo, prioridad muy alta. Gracias. Tenemos las paredes hechas. Esto cuando esté terminado va a quedar súper bien. De hecho, tal vez deberíamos reestructurar la parte de arriba. Porque está claro que no tenemos suficientes refuerzos para sujetar el segundo piso. Problema para luego. ¿No debería hacer eso antes de seguir hurgando aquí en el suelo? Nah, que es lo peor que puede pasar. Esto es una locura, vamos, o sea... estoy matando básicamente a mi gente. Oye, no sé cuántas reservas de comida tenemos. ¿Me habéis construido el segundo estante? Cojonudo. Comida cruda solamente, por favor. Muy alta prioridad. Algún día también parchearemos el agujero del suelo. No será hoy. Algún día. Ah, que está jugando al Bacamon tú sola. Digo, deja de flotar en el aire. Que me estás inquietando. Muy bien, muy bien. Vale. Oye, ¿cómo van los sembrados? Estos árboles... ¿cuánto tiempo les quedan a los árboles? 7 días. El resto de árboles, no me estáis cogiendo la madera. Tampoco tenemos sitio para almacenarlo. Tenía que haberme dado cuenta antes. No pasa ni media. Me hacéis un poco más grande la zona esta de almacenaje. Y arreglado. Maybale, sin embargo, no tiene miedo a nada. Está durmiendo aquí en la habitación con el agujero. Que sabes que el suelo se le puede hundir en cualquier momento. Sobre todo porque el Adam está cavando. Adam, no sabía que tú te dedicabas a cavar. Pensaba que eras de otro tipo de tareas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Alguno de estos, en medio del sueño, ¿sabes cuando tienes esos sueños en los que caes al vacío? Pues en la vida real. Y va a ser divertido verlo. ¿Sabes qué? Estas habitaciones pueden ser perfectamente de cama doble si viene más gente a la aldea. Porque por ahora no parece que vaya a haber parejitas. En principio... Oye, ¿tu nombre está en verde por algo? ¿Qué significa eso?
Seguro que es bueno. Oye, ¿cómo va la investigación? También te voy a decir. Tenemos 8 puntos disponibles, nos quedan otros 7. Y podemos investigar muebles y podemos almacenar los libros aquí mejor, que nos acabará ayudando. Me gustaría, entre hoy y mañana, hacer el subterráneo y hacer una barricada por fuera, que va a quedar muy chulo. Este árbol me molesta para la barricada. Hacer una barricada aquí fuera, donde poder poner a la gente con arcos, que tampoco tenemos. Tenemos nada más que 2 con arco. Necesitaríamos que todos tuvieran arcos y sería la fortaleza impenetrable. Pero hasta entonces... También tengo que mover la comida... Pero bueno, aquí tienen acceso rápido a la comida en la mesa. La pregunta es cómo voy a reforzar la primera planta. Tengo que poner otro pilar aquí y otro aquí. Lo cual la mesa no tiene sitio para ir. Seguramente acabe mandando a la mierda esta mesa y ponga 2 mesas pequeñas o algo así, porque es que no cabemos. No nos caben las mesas. Pero eso será... Tengo que hacerlo ya. Vamos a reubicar las sillas de cualquier manera. Y por ahora nos quedamos con esta mesa, que va a ser lo menos eficiente del mundo, pero bueno. Cuando reubiquéis eso voy a poner aquí 2 pilares porque la vamos a liar. La carne cruda se sigue pudriendo, pero porque no me la están moviendo. Pero ya digo, cazamos mucho tontamente. Toda esa carne se iba a perder, estaba claro. Ahora hemos decidido que para qué vamos a seguir cavando. Señores, no te sientes en la silla que tenemos que reubicar, por favor. Que además está debajo del agujero, que te puede caer cualquier cosa en la cabeza. Mientras estás comiendo. Hablemos de felicidad. Podían ser más infelices. Tú no te creas que mucho más, pero podrían. Tú estás recién llegado, estás sudando, ya lo sé, hace calor. No puedo evitarlo, no tenemos aires acondicionados, no sé cómo combatir eso en este juego. Poniendo paredes que... Se ha vuelto a caer otro muro, se ha vuelto otro agujero más. Esta es la zona de peligro. Ya digo, tengo que poner otro pilar aquí, estoy trabajando en ello. Ya hemos movido eso. Fantástico. Por favor, suponiendo que todavía nos quede algo de madera, vamos a reforzar esto, no por nada. Pero es que nos hace falta. La parte de la izquierda, digamos que cojea. Un poquito. Ahora tenemos 4 pilares centrales que podrían estar mejor distribuidos, sí, pero deberían funcionar. No sigas cavando, que se nos hunde la casa. ¿Qué ha pasado? Los aldeanos tienen bastante calor. No me des ese susto que pensaba que se nos había caído la casa. ¿Podéis quedaros en el subterráneo a vivir? A lo mejor estáis más frescos. No tenemos nada que regule la temperatura, ¿no? Tenemos el brasero, pero el brasero da calor, no lo quita. Salvo que haya alguna investigación que no hayamos hecho, que seguramente. Ahora mismo no podemos. Muebles, necesito esos muebles, me faltan 3, 4 de investigación. Pues justo se acaba de podrir un libro, que lo he visto, esto estaba en 12. No duran 4 días los libros, es un poco falso. Se lo comen los gusanos. Lo cual no es tan falso. No sé controlarme con la cámara todavía. Muro de arcilla, ya digo, ir reforzando según cavamos. No sé si el método este de cavar así en círculo va a ser la mejor idea o literalmente se nos va a hundir todo después. De hecho, no es el mejor método. ¿No debería acabar primero esta zona del medio y poner los 4 pilares definitivos? Por cierto, hemos reforzado el segundo piso. Quizá... ¡Oh, Dios mío! 2 de las habitaciones son inaccesibles. Los colonos... A alguien se le ha caído... Se le ha caído el techo en la cabeza, ¿a que sí? Primero, ¿por qué seguías trabajando? Segundo, todo el mundo, no todo el mundo, pero tengo a 3
colonos que tienen puesto curar como prioridad. Tú te has quedado inconsciente, ¿por qué? Asada de calor. No será solamente porque a ti te ha caído un muro en la cabeza, seguro. O sea, lo tengo clarísimo. Culpa mía podría o no ser. No busquemos culpables, busquemos soluciones. Que alguien la cure, claro, que también no tenemos acceso. Y tú estás durmiendo bajo tierra, supongo que ahí estarás más fresquita. Ah, que te has quedado inconsciente también. Vale, definitivamente se les ha hundido algo en la cabeza. Vamos a hacer una cosa, no por nada. Vamos a cancelar el resto de esta excavación. No porque sea insegura. Para nada, nada más lejos. Sino que vamos a centrarnos en... La gente se está asando de calor. Tenía que haberlos puesto a dormir bajo tierra, a lo mejor, directamente. Estas antorchas puede que estén dando calor también. Hay 38 grados fuera, lo cual no es muy sano. Pero dentro hay 22, dentro estamos relativamente bien. A lo mejor estos agujeros, el techo sigue intacto. Eso debería aislar también. Necesitamos reponer el suelo. Y todavía no veo dónde están las cosas aquí. ¿Cómo? Dios mío, sí que hemos hecho agujeros. ¿Por qué aquí no se pueden poner? Tenemos un pilar súper cerca. ¿Cómo que aquí no puedo poner suelo? ¿Me lo explicas? ¿No me dejan poner suelo ahí? En este hueco en particular, y no entiendo por qué. Me gustaría ver la integridad. 4, 4, estabilidad 4. Ahora la estabilidad está mejor porque hemos puesto el segundo muro. Pero no me dejan construir ahí. A lo mejor porque no tengo madera, pero tengo madera aquí. Mientras podamos acceder a la habitación esa, me sirve. Pero creo que están todos... Todos, no. Todos inconscientes y la otra rezando. Muy útil, muy bien. No tenía que haber construido estos santuarios. Me arrepiento. Prefiero que seáis infelices. Mari, dime que tú puedes curar. Ahora es tu prioridad. Tienes afición, ¿no? Tienes 10 de medicina. Pues cura, cura. La verdad es que esto debe ser la prioridad de todo el mundo. Pero no tenemos medicinas, ¿o sí? Seguramente se nos hayan podrido. Conociendo cómo va esto... La ola de calor nos mató. Tenemos hierbas... Una. Mierda. A lo mejor se les pasa si les trasladamos adentro. No te pongas Mari, 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 Mari. ¿Qué haces? Mari. Llevar a este colon a una cama vacía, por favor. Voy a tener que manejarla manualmente porque está haciendo lo que le sale de los huevos. Deberían empezarse a despertar la gente con un poco de suerte cuando se les pase un poco la modorra. Con un poco de suerte. Adam, si se muere rezando, por lo menos habrá sido una experiencia religiosa interesante. Ahora, si no tenemos camas libres o a las que podamos acceder, importante, ¿qué pasa? Porque estos dos están incomunicados. ¿Qué pasa de Adam como de la auténtica mierda? ¿Mari está curando a alguien? ¿Podría ser a Adam? Me temo que si no está en cama no cuenta. ¿Deberíamos poner una cama de emergencia aquí dentro? ¿O en el subterráneo? Hombre, la verdad es que dentro del edificio hace 19 grados, 22, completamente soportable. Ahora, Adam se nos va a morir. Así de claro. ¿Hay alguna forma de hacer? Está lloviendo. Oh, no, es simplemente un error de la iluminación. Vale, espérate, la gente se está levantando. Por favor, Mari. Está transportando al herido. Vale, puede que salgamos de esta. Y la gente se pone a jugar al backgammon aquí en el calor. Si te vuelve a dar otro chungo y te mueres, es culpa tuya, no mío.
Vale, pequeña crisis de super mega ola de calor del infierno. Pero está anocheciendo, deberíamos aguantar. Mira, hasta hay efecto de ondulación. Si hubiera alguna forma. ¿Sabes qué? No tenemos zonas. En Ringworld hay una cosa que se puede hacer, que es determinar zonas, y los aldeanos solamente se pueden mover dentro de las zonas que tú les digas. Y podríamos haber puesto que solamente estuvieran dentro de casa o algo así durante la ola de calor. Aquí no puedo hacerlo. Dependo de su inteligencia artificial y no debo contar con ella porque no. Creo que debería construir una puerta aquí porque aquí en el subterráneo ahora mismo hace más calor que dentro de la casa que antes. Así que una puerta. Aunque luego la quite, no me va a sobrar. Porque si no, ahora mismo la parte del subsuelo que debería estar más aislada de los elementos, está menos aislada de los elementos. Investigación interesante. No me lo esperaba, pero desarróllame estos muebles que no, las sillas van a quedar bonitas, las camas van a hacer que la gente esté más feliz y sobre todo la librería de la pared va a hacer que no perdamos puntos de investigación, que empieza a ser un riesgo. Hágame usted estos catres de paja van a ser cojonudos. Librerías de pared. No sé a qué altura estamos. Esto es una pared. Ahora sí. Toda la pared de libros y la otra pared también. Supongo que tiene que quedarse incrustado en la pared, ¿no? Sí, ¿no? Con esto debería darnos súper almacenamiento de libros a cascoporro. Esto va a ser la biblioteca real. Mari está durmiendo en el libro. ¿O sea, queda inconsciente? No, está durmiendo porque no tiene acceso a su cama. Estamos trabajando en ello. Necesitamos que la gente trabaje de noche, con la ola de calor, yo creo. Aunque creo que la ola. No, la ola de calor sigue. Lo pone aquí arriba. ¡Ah! Vamos a morir. ¿Sabes lo que podríamos hacer de emergencia? Sin luz, sin nada. Pero si no tenemos camas, porque se nos hunde el edificio, digamos, un supuesto relativo. Podemos poner aquí 5 camas, por si acaso. No por nada, o sea, imagino que la gente priorizará venir aquí dentro. Puede. Si no, a dormir en la cueva. Que ahí seguro que estáis frescos. Ya digo, si pasa algo como esto. Pero es que no sé cómo evitarlo. Necesito poner más refuerzos, pero claro, no estoy cavando a lo largo. Creo que. Creo que el experimento este de cavar por los bordes es justo lo que no tenía que hacer y tenía que haber hecho el centro primero. O puede que no, pero. Vamos a comprobarlo. A ver si podemos poner esos 4 pilares y se estabiliza un poco la situación. Ahora, la felicidad de mi gente no puede estar bien. Después de haberse quedado todos básicamente inconscientes de Tomari, que tenía más fe que nadie. Gerbaga está de puta madre aquí. Todavía no sé por qué, todavía no sé por qué está tu nombre en verde. Por optimismo inicial, a lo mejor. Le gusta mucho picar piedra. Fantástico, bien por ti. La gente sigue durmiendo en el suelo. Mentira, está en su cama, vale. Dime que tenemos madera todavía, por cierto. Tenemos 500 de madera. Creo que la crisis de madera no debería volver a repetirse. Ahora,
Puede o puede que no, Adam se caiga de culo de la cama porque desaparezca el suelo debajo suyo. No se sabe. Pero es una posibilidad a tener en cuenta. Puede que nos hundamos con todo el equipo cuando vaya a quitar el soporte de los cuatro pilares centrales. Esto no puede ser una buena idea. Vamos a ir un poco más lentos. Esto va a ser el mayor desastre jamás visto. Por favor, prioriza estos dos para reponer el pilar rápidamente y aquí no ha pasado nada, ¿sabes? Yo me gustaría que priorizaras ese. ¿Se nos hundirá el edificio? He ahí la cuestión. En principio no. En principio. Así que cabemos ahí también. Para poder acceder a esos dos y luego ya uno por uno. Lo hacemos. No tenemos prisa. Cualquier momento es bueno para hundir el edificio. Luego también tengo que poner suelo de arcilla. ¿De arcilla cómo andamos? 200 y pico. Vamos a ir justos si eso. Porque muchas veces la gente no es muy buena al cavar y no me consiguen más arcilla de la estrictamente necesaria. Adam, yo no andaría por ahí. Solo te digo. Pero espérate, ¿estás en el segundo? ¿Qué estás? Estás reponiéndome el... Ya, no sé yo si es tampoco buena idea, porque creo que se va a volver a hundir. Pero bueno, eres libre. Y a ver si me dejan poner ese suelo por fin, gracias. Ahora estas habitaciones es un loft. Un momento. ¿Eso que hay debajo de las puertas es suelo o las puertas están flotando? Es suelo, ¿no? Parece que están flotando. El segundo piso más adelante. Vamos a seguir centrándonos en lo que estamos. Oye, ¿tenemos comida, señores? En principio, sí. No es la mejor. Es casi toda sin cocinar, porque la hemos perdido toda. Pero bueno, algo es algo. Creo yo que no merece la pena ni poner soportes aquí entre estos dos pilares. Debería poner otro pilar por si acaso y reforzar más todavía. Pilar aquí, junto con estos dos pilares, claro. Y luego ya refuerzo aquí, refuerzo aquí, refuerzo aquí, refuerzo aquí. Han creado un dormitorio compartido, creo que el pasillo cuenta también, ya lo sé. Hemos hecho una cosa muy rara aquí. Esto lo arreglaremos eventualmente cuando tengamos un poquito de estabilidad. Pero creo que voy a poner aquí triple muro debajo. No pasa nada. Aún así va a quedar relativamente abierto el espacio. Pero no me quiero arriesgar. En cuanto caben ahí. Han puesto puerta. Esta parte ahora debería estar a 6,8 grados. Cojonudo. La comida puede que nos aguante algo de tiempo ahora sí. Tenemos zona, entre comillas, refrigerada. Por lo menos ligeramente más resistente a los elementos. Pero ya digo, esto no es lo que quiero hacer. Quiero hacer un súper desván que te cagas. Y luego tengo que mover las escaleras también. O sea, aquí tenemos trabajo para un rato. Y posibilidad de desastres, 3.000. Plántame una pared de arcilla y ya. Y excávame una de ellas, pero la otra no. Hasta que no tengamos el refuerzo no voy a seguir excavando. Y una vez que eso, voy a acabar directamente en las zonas estrictamente necesarias. O sea, aquí, 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 o sea, en cada uno de los refuerzos. Voy a poner los refuerzos lo primero.
porque nos hundimos con todo el equipo. Esto es la forma de no hacer las cosas. Literalmente, mi primera tarea, si lo hubiera sabido, era hacer bajo tierra un desván y luego construir encima. Esa, bueno, a lo mejor mi primera tarea hubiera sido un dormitorio compartido, como siempre, y luego ya una zona subterránea. Pero no, era mi primerito día, no lo sabía. Necesitamos paredes, señores, que ¿por qué no me estáis poniendo las paredes? ¿Quién es el que normalmente se encarga de poner las paredes? Adam, que está haciéndome las bibliotecas. Bueno, vale. Me sirve también. Claro que no las estoy aprovechando. Librería, prioridad. Alta, no hace falta que sea muy alta porque tiene prioridad... Solamente libros, gracias. Prioridad alta. Alta. Alta y... Quitar los libros de esta zona de almacenamiento que no tiene sentido que estén aquí. Fuera libros. Nuestra mula de carga con un poco de suerte se pondrá a hacerlo. Ahora, ¿he construido demasiadas bibliotecas? Es posible. No sé cuántas caben aquí, cuántos libros caben, siendo honestos. Pero no deberían... No deberían echarse a perder. Con un poco de suerte. Y todo esto gracias a Dios a que lo he puesto en fácil y no me están viniendo a atacar gente. Ni se ha vuelto loco ningún animal y todo eso. También, como ya digo, a lo mejor mi forma de construir no ha sido la más eficiente del mundo. Y eso también nos ha retrasado un poco. Un poco. Y ahora no puedo seguir cavando porque si no, no tenemos a nuestro constructor, no podemos, no me puedo arriesgar. Adam no tenía que haber hecho 8 bibliotecas de una. Y sin embargo lo hice. Así que la culpa es tuya de alguna manera. Que lo sepas. Pero nos va a quedar un estudio muy apañado. Y eso siempre es bueno. Oye, de comida... no está mal. O sea, 12 estofados nada más no es una locura, pero algo es algo. Y la madera... No, tenemos madera. La madera no va a ser un problema, gracias a Dios. Y ahora que tenemos la arboleda esa creada, no debería ser un problema de aquí en adelante. Muy bien, te quejarás de estudio, ¿sabes? Ponme todos los libracos. ¿Cuántos libros caben aquí? 75. Y con un poco de suerte deberían perder... Los puntos de estado mucho más lento ahora, o sea que... Tenemos como para 500... No, tenemos 75... Para muchos libros. Llego por lo menos 500 y pico, me parece. Hemos construido estos pilares. Fantástico, me parece. Poco a poco esto se queda hecho hoy. Creerme. Voy a poner refuerzos aquí dentro también. Que madera, por suerte, ya no nos falta. Por fin. No van a poder acceder ahí si no pico aquí también. De hecho, debería poder poner aquí ya pared de arcilla porque pueden abrirse paso por este lado, pero me voy a esperar. ¿Qué estás picando? ¿Por qué te manda a picar? Ah, sí, por poner refuerzos, vale. Tiene sentido, pero puede que algo se hunda por arriba. No hay nada que no se pueda parchar a posteriori. Unos cuantos derrumbes mantienen a la gente alerta para que no se acostumbren. Que luego le pierden el miedo. Y duermen con confianza y seguridad y tampoco podemos permitir eso. Un pequeño nivel de alerta siempre es de agradecer. ¿Nos hundiremos con todo el equipo? He ahí la cuestión. Y la respuesta es puede. Voy a picar más de lo estrictamente necesario, que es lo peor que puede pasar.
Adam, necesito que me construyas muros, urgente, por favor. No sé qué estás haciendo, pero... ¿Construyendo qué? ¡Ah, las camas y la puerta! Me arrepiento, ahora que la gente ya no está asada de calor. Ya se pasó la ola de calor. Ahora ya no es necesario, pero bueno, si quieren irse a la residencia de verano, la cueva, pueden hacerlo la gente. ¿Debería poner a alguien a cazar por la comida? No todavía. Ahora los recursos de comida están ahí, está, lo tenemos controlado. De alguna forma me gustaría que hubiera alguna especie de... Que se vuelvan los aldeanos como semitransparentes o algo así. Si están durmiendo en un piso superior al que estás mirando, porque parece como que están ahí durmiendo, yo qué sé, en medio del suelo. Como ya digo, el juego está en acceso anticipado, puede que algunas cosas cambien, y por ahora lo que hay, la base, está bien hecha. También. Hombre, la mecánica de que se hunda la casa era de esperar. Pero me fastidia. Vale, tenemos acceso ya por ahí, podemos poner refuerzos. Viga de madera. Viga de madera. Viga de madera. Aquí todavía no está construido, pronto. Viga de madera aquí en cuanto abramos sitio. Hay que reforzar esto o nos hundimos con todo el equipo. Siempre puedo dejar estas zonas aquí sin picar todavía. Aunque voy a hacer todo lo contrario, solamente por fastidiar. Acabarme ahí, para poner otra viga. Vale, tenemos... La verdad es que en cuanto pique un poco todo esto, puedo poner aquí también la comida preparada, pero casi prefiero que la comida preparada esté aquí arriba, ¿sabes? En plan buffet. Vienes, coges la comida, te la comes y ahí mientras se va pudriendo, lo cual tampoco es bueno, pero oye, ¿qué le vamos a hacer? Por lo menos la comida está aquí a salvo. ¿Cómo hago para que la gente tenga acceso rápido a la comida? Como siempre, he mandado muchas órdenes a la vez. Y no está funcionando. Es un problema que tengo. Las camas están a medio hacer, pero si solamente te hace falta paja. Y tenemos 700 millones de paja. ¿Cómo lo has dejado a medio hacer? Está jugando al backgammon, claro. Es que no podía ser de otra forma. Me arrepiento el día de que lo puse. Si luego sos un de la casa, el problema es vuestro, no mío. Que lo tengáis en cuenta. Adam, necesito que construyas muros de emergencia. Pero ya. También podría poner alguna luz aquí abajo, aunque no sé si eso aumentará la temperatura. Puede o puede que no. Vale, ha construido ya la cama, ponme una viga de madera ahí, pero no me estáis construyendo las vigas de madera, vamos a tener un problema. Aunque creo que también afectan esos cuatro pilares que al principio eran solamente dos y se aguantaba la cosa un poco regular. No sé cómo se aguantaba, honestamente. Luego esta mesa la tengo que mover porque es que no, es que estos cuatro pilares en medio lo que pasa es que me quitan todo el espacio para hacer aquí nada, ¿sabes? Están un poquitín en medio. Y ya digo, estos pilares creo que sirven, pero no te lo voy a jurar. Deberían servir para esto, ¿no? Para que el piso de arriba tenga más refuerzos, lo cual me recuerda. ¿Y por qué no he puesto pilares en este primer piso yo también? ¿Podría haber puesto aquí pilares también? Luego, seguro que no se me olvida. Así seguro que no se nos hunden los dormitorios, pero como ya digo, un derrumbe de vez en cuando, ¿sabes?
es divertido. Nos echamos todos unas risas, por lo menos. Voy a tener que abrir ahí para poner otro pilar. Y ya que estoy, pongo el muro. Vale, vale, vale. Empezamos a tener refuerzos. Puede que no se nos caiga la casa. Eso es buena cosa. También tiene que estar ahí abajo como topos. Voy a poner una antorcha aquí. Si todo ha funcionado y me cargo esta pared, no debería pasar nada. Y ya digo, podría bajar aquí abajo la comida, pero todavía no he decidido qué voy a hacer con eso. Cuando esté construido va a quedar guay. Cuando esté construido. Y tocarle a los pilares estos laterales me da un poco de miedo ahora. No sé lo que va a pasar. Porque siempre ha sido cuando se nos ha caído la casa encima. Por suerte ha sido poco a poco. No se nos ha caído toda la casa encima de una. Aún puede ocurrir. Si lo deseamos muy fuerte, a lo mejor lo acabamos consiguiendo. Ahora, esta zona va a tener un aislamiento cojonudo. Todo de arcilla. Y el suelo lo quiero poner de arcilla, aunque no sé si es una cosa que se pueda hacer. ¿Suelo de mimbre? Aislamiento térmico. Algo se ha hundido, creo. Creo que se acaba de hundir algo. No quiero mirar. 0,94 de aislamiento. 0,4 es mejor el suelo de madera. Vale. Tendré que poner suelo de madera. ¿He hundido algo? Las escaleras están bien. El suelo parece estar bien. A lo mejor está bien. Ahora hemos perdido todo el aislamiento porque no hemos cerrado, pero bueno. Este es un pilar un poco arriesgadillo. Pero tenemos refuerzos por todos lados, por favor. Vale, 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 vale. Este pasillo misterioso aquí en medio, que no vale para nada, pero... por si acaso. Es que creo que podría derribar estos dos muros, pero... está bien, dejémoslos. No estorban, no sirven para separar un poco la habitación en dos partes. También podría haber tomado un poco medidas y haber hecho una pared, una... un edificio que a lo mejor fuera un número impar de bloques en un lado y otro para hacer las cosas mejor, más centradas, pero bueno. Eso requería planificación y no me lo puedo permitir. Bueno, a ver... podemos empezar a seguir derribando. Ergo, vamos a ello. Continuamos por donde lo habíamos dejado. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Eso es malo. Aparecieron silenciosamente con su mirada vacía y su melena al viento, con su nauseabundo olor y manchados de sangre. No hubo en impronunciable quien no reconociera a estos canallas como asaltantes mortíferos. No atendían a razones y no tenían nada que perder. No es un buen momento. Un arquero y cuatro bandidos. Un arquero y cuatro tíos a melee. Si nos centramos en los tíos a melee, ¿podríamos ganar? Ok, quietos. ¿Cómo va esto? Modo de combate. Aparte estoy mirando el subsuelo, lo cual no me ayuda. Para controlar a tus jugadores directamente, reclútalos seleccionándolos y haciendo clic en la acción de reclutar en su panel de selección. Puedes seleccionar varios colonos y después reclutarlos. Usa el panel del colono a la izquierda para seleccionar rápidamente un colono, bla, bla, bla. Usa mayúsculas para seleccionar a varios. Vale. Como siempre. Anda, mira qué bonitas las fortalezas. Esto es lo que quiero hacer yo alrededor de mi poblado. Maderos con esto alrededor.
Pero no tengo a mucha gente con arcos. Tendría que desarrollar los arcos antes. Ahora que la investigación se va a hacer mejor, posiblemente podamos. Pero bueno. Bla bla bla. Botón derecho para que vaya donde tú quieras. Un arquero disparará a cualquiera que tenga a su alcance. Mientras que un colono. Creo hecho cuerpo a cuerpo. Esperar hasta que el enemigo se acerque. Va, sí, más o menos como Ringworld, básicamente, que no lo habíamos dicho hoy nunca. Pausa. Necesito salir del subsuelo, por favor. Gracias. Han venido desde. ¿De dónde están? Están en China atacándome. ¿Dónde estoy yo? Ajá, vienen a atacar desde arriba. La posición más difícilmente defendible, me temo. ¿Dónde están? Ah, ellos están aquí. Más cerca de lo que me gustaría. Tú, deja de rezar, deja de rezar, deja de hacer el monger. Y estáis cultivando, eso me viene bien, pero reclutar. ¿Cómo demonios? Justo no tengo ninguna defensa por ese lado. Han venido por el peor sitio. Y creo que tengo a alguien... Gerbaja no tiene ni armas. Así que... Honestamente... Dejar de reclutar. Vosotros cuatro. Sí que estáis reclutados, ¿verdad? Porque esto no ha cambiado. Sí, a vosotros os manejo. Excepto que Adam. 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 Ven, gracias. Gerbaga puede hacer lo que quiera. Que la he puesto a acabar y a lo mejor se le hunde la casa. ¿Sabes qué? Sería una cosa interesante. ¿Qué estáis haciendo vosotros? No tengo defensas por aquí. ¿A dónde están yendo? Espérate un momento, a lo mejor tienen que dar la vuelta para venir a atacarme. Por lo tanto, estas defensas podrían ser válidas. Pero tengo a Leusa y a Maybelline esta con arco, el resto no. Tú. Ven aquí. Tú. Ven aquí. Los dos de cuerpo a cuerpo, pues ya veremos. ¿Podéis poneros en las defensas bien? Gracias. Mis atacantes, mientras tanto, están dando la vuelta al mundo en 80 días. Pero se han desperdigado, podríamos aprovechar eso. Algunos van más lentos que otros. De hecho, no saben lo que están haciendo la mitad del tiempo. Oye, pues que vengan uno tras otro, ¿sabes? Si vienen poco a poco... ¡Adam! ¿Por qué ignoras mis órdenes, tío? Así... cada vez que te mando algo. La música de guerra está pasando los días, ¿sabes? Está pasando el tiempo. ¿Dónde están? Me faltan dos. Aquí hay tres de ellos. Pero ¿y los otros dos? Eran cinco. Ah, amigo, vale, no, es que están más adelante, vale. Vosotros sois de cuerpo a cuerpo. Mis dos arqueros deberían hacer... Deberían... fastidiaros. O sea, que sí que van a venir por donde yo pensaba mejor, fantástico. Y por algún motivo van a atacar a mi comida en ahumada. Voy a dejar que se acerquen. Mientras les distraigo con estos dos. Y las otras dos que campeen lo que tengan que campear. Me han visto, están viniendo. Disparar. ¿Sabes qué? Debería haberlo... Atacan a quien está cerca, ¿no? Pues ya está. Pregunta, ¿hay fuego amigo? Porque en Ringworld hay fuego amigo. Hemos matado a uno. Me gustaría poder capturar a alguien, pero ahora que lo pienso tampoco... ¡Ah! Tienen un francotirador. ¡Huir!
Joder, sí que dispara desde lejos, ¿no? Pero si le hacemos el rush... Mira, mis arqueras, digo, están empanadas. No, sí que pueden atacar. ¿Sabes qué? Esquivar. Esquivar. Lo tenemos controlado. También puede ser que esté en dificultad fácil. Pero mira, tenemos armas para la que no tenía armas. Y ropa. Que si, que si llevan ropa de un cadáver normalmente no les gusta, ¿sabes? Pero me va a dar igual. Matar al tungsteno. Tungsteno. Por cierto. Esto es muy interesante, pero mientras hemos dejado a la loca cavando... Y puede ser un desastre más grande que la incursión enemiga. Gracias a Dios se perdieron por el camino y vinieron uno tras otro. Espérate. No os puse a acabar al final. Ah, menos mal. Menos mal. Está jugando al Backgammon de todas formas. Vale, nada. Sigue a lo tuyo. Como si no pasara nada, ¿eh? No va contigo la cosa. ¿Y por qué sigues teniendo el nombre en verde? Puede que tengamos que curarnos, pero esto ha sido fácil. Porque han venido uno tras otro. Los asedios fueron atacados en el verano de 1353. Su calvario duró 6 horas. Ya, pero porque se perdieron por el camino. Gracias al cielo, todos los colonos sobrevivieron al asalto. 4 enemigos jurados murieron. ¿No eran 5? Bla, bla, bla. Aleusa fue la más valiente y todo el rollo. Mary Lane fue quien más golpes recibió del enemigo, pensando solo en defender, ¿cómo se llame? Cuanto más falta hacía. Mary Lane fue quien bloqueó más golpes, marcando un hito que debía registrarse. Importante. Tenemos recursos. Primero, habría que enterrar esos cadáveres. Segundo, tenemos cosas. Ropa invernal, no sé yo si es lo que más nos interesa, pero deberíais tener que cada uno se equipe lo que más le convenga. De hecho, tenemos un arco. Gerbaga, cuéntame, ¿te gusta más el cuerpo a cuerpo o ir de lejos? Honestamente, quiero 5 arcos para todos mis aldeanos. Y hacer una barrera y simplemente campear todo el mundo. A lo mejor uno de ellos se salió corriendo, a lo mejor. Aunque incursión todavía... Es que todavía está aquí el tío este. Pero está huyendo como un valiente, me parece. Tiene recursos. Muchachos... Que no escape. Aunque cuidado con el fuego, amigo. Honestamente, la gente parece que tiene mejor puntería que en Ringworld, macho, que fallan más que una escopeta de feria. Aunque esté fallando el cuerpo a cuerpo, que también tiene mérito. ¡Gerbaga! ¿Qué estás haciendo, loca? Huyendo. ¿Cómo que huyendo? ¿Huyendo de mi aldea? No. Pero es porque has salido cuando te estaban atacando. Me da igual. Estoy infeliz porque me atacan. Pero tú es que estás mal. Armadura de placas, vale. Creo que voy a dejar que cada uno coja lo que más le guste. Y a tomar por saco. Pero tú. Al final no me he enterado cuánto ataque a distancia tienes. Puntería 4. Cuerpo a cuerpo va a ser entonces. Vale. Vamos a hacer una cosa. Dejar de reclutar, dejar de reclutar. Ahora. ¿Quién tiene buena puntería? Que no tenga arco. Puntería 4. Puntería 8. Adam. Tú vas a poder llevar largo alcance. ¿Y por qué tienes entonces esto? Tú vas a tener que ir a cuerpo a cuerpo. Entonces, cuerpo a cuerpo, creo que esto era una mano con cualquier escudo. Cuerpo a cuerpo, largo alcance... Largo alcance, tú también tienes puesto largo alcance. Pero si tienes largo alcance, ¿por qué llevas una lanza? Ni idea. Con ningún escudo, la gente que va cuerpo a cuerpo sí que puede usar escudo. Casco, podéis usar el que queráis. Y que ellos decidan lo que quieren y a tomar por saco, ¿sabes?
Todos los escudos, ok. Ah, podía reclutar desde aquí, que hubiera sido más fácil. Todos los atuendos, todos los atuendos, todas las armaduras, porque tenemos armaduras ahora en el suelo. Gestionar comida, todo está bien, y estimulantes, todo está bien. Lo que voy a hacer es simplemente decir, pues podéis interactuar con todo esto. Podéis interactuar con todo esto y ya os ponéis lo que os salga del pijo. Ahora. No sé si les sienta mal llevar ropa de un muerto. En Ringworld, si te pones ropa de un muerto que está sin lavar, y creo que no se podía lavar por defecto, había que usar mods para poder lavar la ropa, para que no les afectara que hubiera sido ropa de un muerto, se ponían tristes. Hay gente que requiere cuidados. Apenas habéis sido heridos, esperaba una carnicería bastante más grande. Aunque te está desangrando ligeramente, que tampoco es sano. Victoria da puntos, guay. ¿Pero tu salud? Pequeño corte en el brazo tampoco es para tanto, no me llores. Hablemos de cosas que sí que son arriesgadas. Vamos a seguir cavando. Continuaremos por donde lo dejamos aquí. Esto está aquí. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ah, sí, refuerzos. Hoy terminamos esto, aunque sea lo último que haga, vamos. Lo tengo clarísimo. Adam, míralo cómo cojea. Tenemos a mucha gente que puede hacer... De hecho, todo el mundo le he puesto que haga de médico porque al fin y al cabo es importante. Me da igual que tengáis poca estadística. Por favor, hacer de médico. No es Gerbaga. Nadie va a hacerle ni... Ah, no tenemos medicinas. Lo cual me llega a la siguiente pregunta. ¿Cómo hacemos medicinas? Fabricación de arcos, esto también lo voy a necesitar cuanto antes, pero bueno. Ah, oye, ¿investigación? Hay una investigación mejor que la investigación que tenemos ahora. No te distraigas. De hecho, hay dos investigaciones mejores. Luego, si eso. Digamos, esto tiene que estar en cocina. Cocina me lleva a química, que me deja hacer medicinas. O sea, que estamos sin medicinas. No, tenemos que hacerle un cura sana de emergencia, entonces, porque otra cosa no se me ocurre. Adam se nos va... Bueno, no se nos va a morir, tiene una herida en un dedo o algo así, o sea... ¡Oh no, tengo un pequeño corte! Lámete la herida. Y ya se te pasará. Aunque las infecciones aquí son fáciles de coger, pero bueno. Hay que acabar. No me cansaré de repetirlo. Vamos a acabar. ¿Cómo van los libros? Mira qué bonitos los libros. Estáis poniendo las estanterías que os está dando la gana, pero bueno, así parece que hay más, no pasa nada. Y también tengo que pensar, luego, definitivamente, después de que tengamos una pequeña defensa y arcos... Oye, ¿os habéis equipado cosas? Adam se ha puesto casco. No, no sé por qué estoy mirando al suelo. ¿Cámara? Es un poco difícil, espérate, doble clic... Mira, no puedo mirar bien, da igual. Adam se ha puesto casco y Gerbaga también. La gente se ha equipado las cosas que le dije que se equiparan, de lo que mejor les convenga y ya está. Les he dado leves indicaciones de lo que se tienen que equipar. Y mira, incluso las armas que nos sobran las tenemos aquí. Cuando tengamos una fundición, pues ya podremos crear armas y cosas. Por ahora... Ahora... Adam está convaleciente, pero me gustaría que cogieras ese arco. Tener tres arqueros en lugar de dos. Tengo que ver cómo coloco las escaleras para poder hacer sitio aquí abajo. ¿Trajeron los cadáveres al lugar de recursos? Sí.
Bueno, a la zona de cadáveres. Lo que pasa es que si la gente ve cadáveres muertos, normalmente se ponen tristes. Tendríamos que quemar esos cadáveres. Podríamos hacer una pira. No sé dónde está. En ocio no, ¿eh? O una tumba sin marcar. Ahora, la pira cuesta madera y hemos tenido una crisis de madera bastante grande hace poco. Sin embargo, queda bonito. 4 cadáveres son muchos cadáveres, que le den. Hagamos la ceremonia que va a quedar esto niquelado. Prender cosas al lado de mis defensas de madera a lo mejor es arriesgado, pero da igual. Vamos a hacer una ceremonia y vamos a prenderle fuego a los cadáveres de los de nuestros rivales caídos. Un momento, ¿no matamos a 5? ¿Qué ha pasado con el 5º cadáver? ¿Os lo habéis comido? ¿Capaces sois? ¡Ay, mierda! Estamos cavando. Emergencia. ¿4 cadáveres para la pira y 1 para el estofado? No pasa nada. Un poco de carnivalismo nunca le ha hecho daño a nadie. Ahora, también les baja la moral, pero creo que no se lo habrán comido. Creo. No tengo puesto que procesen cadáveres humanos, o sea que no deberían, pero no sé si me fío. Oye, los árboles empiezan a tener buena pinta. Dentro de 3 días tendremos madera ilimitada. Ahora, otro más para cultivar también me vendría bien. Está ahora mismo cultivando 3 cosas distintas, un mismo tío nada más, que a veces también tiene que construir. Está un poquito pluriempleado. Y los muros ahora mismo son más importantes que lo otro. Al final construiremos un rascacielos en esta zona, porque no hago más que expandir el superedificio del infierno. Gracias a Dios que vino la quinta, la gerbaga esta, para poder tener movilidad, porque si no... Allá abajo no hay muro, ¿eh? Ahora sí. Necesito... asegurar los cimientos rápidamente, no vaya a ser. Hablando de eso, vamos a seguir cavando. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Simetría en todas las cosas. ¿Serían viables unas segundas escaleras para acceso rápido a la comida? Y por cierto, si creo unas escaleras, ¿no va a hacer que estemos un poquito más expuestos a los elementos? Si creo unas escaleras, ¿no me va a quitar aislamiento? Seguramente sí. Porque ahora mismo hay 7 grados aquí abajo, que está cojonudo de bien. No sé cómo hacerlo. Con lo fácil que hubiera sido hacer esto de una a la primera. De hecho, no hace falta que sea tan grande. Esto es completamente porque quería yo. O sea, es innecesario. De todas formas, estoy pensando que esta zona que hemos creado aquí podría llegarse a aprovechar en el futuro para alguna especie de sistema de túneles que conecten, yo qué sé, paranoias mías, pero... Mira qué bonitos los cadáveres. Sí que son 5. Poco blancos. Los tendremos que cremar por turnos. Adam, las piras nupciales esas están muy bien, pero... necesito... vale. No, las paredes están hechas. Vale, buen trabajo, nada. No digo nada.
Caramba mercante, por favor, ¿tienes medicina? Etcétera, etcétera, tengo mucho que ofrecer. Ven a mí y luego ya hablamos. ¿Dónde estábamos? Ellos tienen que venir hacia mí. Luego vemos al que tenga mejor comercio o mejor don de gente si le ponemos a comerciar. Lo primero es lo primero. Oye, ¿quieres comida que está puede o puede que no un poco pasada? Una vez que tengamos hecho esto, iba a decir, por lo menos nuestro constructor va a estar un poco libre para hacer otras cosas. Mentira. Porque luego tenemos que construir la muralla. Que la muralla va a ser la muralla. Y también tenemos que defender por esta zona que estamos completamente indefendidos. Aunque nunca bajan por aquí. No sé por qué. Técnicamente hay acceso. Se debería poder acceder por aquí porque aquí hay una rampa. ¿Sabes qué? No hay acceso. Pero si pongo unas escaleras por aquí, por ejemplo, que puedo construirlas, deberíamos poder subir aquí arriba rápidamente. El nivel de minería tiene que estar subiendo como la espuma. Ya que no hemos hecho otra cosa en todo el día. Y lo que nos queda. Me siento decepcionado con que le dejen la ropa puesta a los cadáveres. Oye, ¿tengo que enviar aquí a alguien a quemar o...? ¡Ah! No hace falta crear 5 piras. Con una pira hubiera valido. ¡Qué pérdida de recursos más tonta! Espero recuperar algunos recursos al hacer esto. Con un poco de suerte. Dejemos construido solamente una pira. Tenía que haber comprobado antes de poner a hacerlo. Por favor, quémame 5 cadáveres, gracias. Y dime que recuperamos madera. Que ahora tenemos madera, pero no siempre ha sido así, no siempre será así. Gervaga está muy feliz porque va a quemar cadáveres. Bien por ti. ¿Qué estás haciendo? Construyendo, pero si estoy... mierda, creo que aquí ya puse a quemar un cadáver. Fallo mío. Quería haberlo demolido. Bueno, da igual, así somos el doble de eficientes. Entonces aquí ya no hay 5 cadáveres para quemar, solo 4. Mira qué bonito. ¿No está el cadáver dentro? No lo veo, demasiado fuego. Bueno, da igual, el caso es que pase a mejor vida. Podéis rezar al dios que más os convenga aquí en al lado. Todo muy accesible. Ahora, a seguir cavando. Y reforzando el suelo, por favor, los cimientos. Porque ahora viene la parte crítica. Con esto ya casi está. Ahora me falta mover las escaleras, pasar la zona de comida abajo. Y aquí también tenemos que construir, que no se nos olvide, un puesto de elaboración de cerveza, ya que estamos. A ver si podemos transformar las coles o las grosellas en algún tipo de alcohol. O no sé si me pedirán algún recurso en particular, pero se planta, no pasa nada. Tenemos la tecnología, lo que pasa es que solamente tenemos a un tío para cultivar, pero bueno. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿No sería como aquella vez que se nos hundió la casa? ¿Cuándo os he dicho yo hacer algo que ha resultado en desastres múltiples? Como ya digo, poco a poco, reforzando todo muchísimo, la liamos. ¿Qué temperatura hay aquí abajo? 5,8 grados. Es, por lo menos, la historia funciona. Y nos falta poner el suelo, que esa es otra. Y eso será de madera y sí que me va a faltar madera, espero que no. Ah, sí, también me falta poner los refuerzos aquí en medio.
Y estando la mesa, creo que no voy a poder, ¿a que no? ¿Puedo poner una viga estando la mesa en medio? Pues mira qué bien. Aquí no puedo por algún motivo. Ah, porque puso una luz. Bueno, da igual. Lo importante es que no nos hundamos. Estoy volviendo a mandar a hacer demasiadas tareas a la vez. Y aún así, no escarmiento. Pero esta vez no nos vamos a hundir. Ya con un par de derribes al año está bien. Ah, aquí ya he puesto los refuerzos, vale. No sé cómo demonios caben ahí para comer. Es un misterio. Tengo que cambiar esta mesa y hacer un par de mesas pequeñas aquí porque no cabemos. Luego pondré... No sé, es que no me caben las cosas. Lo he hecho de tal forma que es que al final no tengo espacio con los pilares. Si está borracho, ¿afectará la puntería? Pues no lo sé, pero voy a suponer que sí. Alric, perdón, tú eres uno de estos, tú eres un comerciante, ¿no? Se me ha olvidado que teníamos comerciantes invitados. Es Deon el comerciante, el resto son guardias. ¿Quién es mi mejor cosa de hablar? ¿Dónde gentes? 12. ¿Dónde gentes? 12. 7. 14. Aleusa. Si consigo interactuar. Negocia con este, a ver si podemos hacer algo que le había olvidado que habían venido. ¿Qué tenemos por aquí? Qué bonito es tu emblema, mucho mejor que el mío que hice literalmente dándole a botones al azar. Ay, Dios. Esto es, te estoy ofreciendo yo a ti, ¿verdad? Quieres grosellas, aunque no sé si ahora mismo debería venderte mucha comida. Te puedo vender una mesa que creo que no vamos a necesitar dentro de poco. Sí, esto es definitivamente vender. Vale. 50. Tienes crónicas. Las cuales no tendría que investigarlas. Son caras de narices. Sin embargo, si te las vendo yo, me das una mierda. Eso no vale. Necesitamos más 2 de gentes. Tienes deliciosos estofados. Los nuestros no sabemos cuánto quedan para que se descompongan. Remolachas, hongos. Hongos deberíamos poder coger fácilmente, no merece la pena. Tejidos, lingotes, hierbas. Ahora estás hablando mi idioma. 10 por cada hierba. Un poco caro. Pero tengo una ropa que te puedo vender, ¿sabes? Que la tenemos ahí tirada en el suelo y nadie se la quiere poner, pues. Incluso. Espero que esto quiere decir que la gente ha tenido tiempo para equiparse. Así que pienso vender la ropa. Y comprar, solo tienes 3 hierbas, tampoco es mucho, no te voy a mentir. ¿Tenemos un lingote de oro súper innecesario? Ya lo creo que sí. ¿Un par de remolachas? Te he vendido comida para comprarte comida ligeramente distinta, no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Quieres los cadáveres de mis enemigos? Ah, no, estoy ofreciéndole componentes mecánicos, no les puedo comprar componentes mecánicos. Es que tampoco tienes nada más que quiera, las crónicas, pero son demasiado caras. Y sin embargo te he comprado un lingote de oro, que no sé para qué sirven, pero es bonito y brillante y para mí. Ah, dame remolachas. Supuestamente no estarán a punto de caducar, no como las nuestras. Esto debería ser valioso y además estamos saliendo ganando. Sí. ¿Por qué no? Ahora, ¿quieres ver la misteriosa casa que se hunde? Ven, quédate mirando, ya verás qué risa.
Ahora, espero no haber vendido ropa que necesitara. Eso es lo único que me preocupa, pero me... Bueno, hasta que llegue el invierno podemos desarrollar lo de tejer y armas que me gustaría, pero bueno. Por ahora, ya digo, siento que estoy haciendo que mi gente trabaje de más. Pero vea, mira qué casuto nos hemos montado, ¿sabes? Por otra parte, es bonito, queda bien. Podemos ver lo que lleva la gente equipado, sí. Gestionar... La gente tiene puestos armaduras que antes no tenía porque le he puesto que ahora les permita ponerse. Y todos tienen atuendo. Algún atuendo tienen. No sé si serán todos de invierno, de verano, de qué serán, pero... Ropa tienen. Y armadura incluso que antes no tenían. Y honestamente tenía que haberlo equipado antes de la batalla que hicimos. Pero oye, todo salió a pedir de Milhouse. ¿Qué más podemos pedirle? También hay que pensar que está puesto en fácil. Pero vale. Bueno, casi tenemos los cimientos hechos, increíble, ha llegado el día. En cuanto acabemos ahí, no debería hundírsenos esto encima, se supone, pero la parte arriesgada viene justo en cuanto completemos el círculo. También lo tengo puesto todo en velocidad lenta, hemos avanzado poquito, pero es que no me quería arriesgar con la que hemos tenido que liar. Vale, necesitamos acceso aquí porque quiero poner una antorcha. Necesitamos acceso aquí para poner los cimientos. Y una vez que pongamos los refuerzos, termíname esos pilares, por favor. Podemos derribar todo el resto, poner el suelo y no se nos va a hundir nada en nuestra cabeza. Hace tiempo que no miro... La estabilidad, pero tenemos todo 3 y 4. He visto un 2. Un 2 de vez en cuando. Tampoco pasa nada, ¿no? Y aquí arriba, en principio, sobre todo cuando terminemos los refuerzos. También aquí hay otro 2. Esta zona por algún motivo es peor que el resto. ¿Esta esquina? ¿Por qué? Por el agujero este a lo mejor, ¿sabes? Debería poner aquí un suelo o algo. Tenemos un montón de palos con los que no hacemos nada, ¿verdad? Puedo construir aquí un pequeño suelo que no debe dar mucha estabilidad de palos. Tal vez no es lo más urgente. Suelo de mimbre. ¿Cuánta estabilidad da? No veo cuánta estabilidad, pero debería servirme por lo menos para hacer esto. Para aislar ligeramente eso ahí, ¿no? A lo mejor da estabilidad en esta zona que está un poco regular. Bueno, nos hundiremos con todo el equipo. Vale, Yusa lo comprobará. Este suelo que estoy creando no sé si sirve realmente para nada, pero oye. Voy a hacer una especie de subterráneo, así que... por poner algo. No quiero gastar madera. Gastemos madera. Poniendo una luz. Por aquí abajo tampoco estén tan a oscuras. Porque aquí abajo van a tener que trabajar. La carne la voy a traspasar de arriba a abajo. Voy a mover esto aquí abajo. Así nos queda aquí un hueco, podemos poner no sé qué exactamente, aunque las escaleras... Unas escaleras para bajar tienen que ir aquí. Supongo que quiero poner unas escaleras. ¿Me molestan estas de aquí? Tengo que quitar el pilar este y luego ya lo comprobaré. Es que no sé si... Puedo poner unas escaleras encima de otras escaleras. No sé si se va a aguantar eso.
¿Qué temperatura hay aquí abajo? Por cierto, 8 graditos, cuando fuera hacen 18 grados. Oye, ¿seguimos en verano? Sí, seguimos en verano. Pues no es un verano tan caluroso. Salvo esa ola de calor que la gente se desmayó porque no habían visto un verano en su vida. Por lo demás, no ha hecho tanto calor. Vale, viga de madera, como siempre. Tenemos que reforzar esto al super máximo. También, sí, me faltan unas par de vigas de madera por poner aquí en el piso intermedio. Pero como tengo antorchas puestas, no puedo. No sé cómo poner las antorchas. Te voy a poner las antorchas por fuera. Y poner las vigas de madera para no arriesgarme. A lo mejor por eso tenemos la estabilidad en 2. Arriba, porque ni aquí tengo viga de madera. Seguramente tenga que ver. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Déjame poner esta viga de madera y ya podemos volvernos locos. Tenemos todas las vigas de madera menos una puestas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ha llegado el momento. Excavar todo. Y ya se queda esto con su tamaño definitivo. Si todo sale bien... No se nos debería hundir la casa. Ahora, por otro lado, vamos a ver qué ocurre. Oye, ¿cuánto tiempo tardan en ponerse mala la comida aquí abajo, por cierto? Se descompone dentro de 9 días, se pudre dentro de 2 días. Pudriéndose por temperatura. Pero tenemos buena temperatura aquí. A lo mejor, de todas formas, siempre se descompone un poquito. Cada vez que veo que recursos de minería... ¡Oh! Ahí ha pasado algo. ¿No? ¿Tal vez? ¿Puedo arriesgarme a poner las paredes que faltan aquí arriba, por cierto, que las tengo sin poner? ¡Sí! ¿Por qué no? Nunca ha pasado nada por ser demasiado ambiciosos y demasiado impacientes. Nada malo, por lo menos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? A lo mejor igual que esta zona tiene 2 solamente, aquí también, y hay demasiado peso por poner paredes y puertas, y por eso se ha hundido siempre esta zona. Ya veremos. Luego tengo que cambiar estas camas por las camas ligeramente mejores. Eso ya después, luego. Estamos completando el super hotel de 5 estrellas aquí. Tenemos refuerzos a montones, excepto aquí arriba. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Sorpréndeme. Temperatura, por cierto, 6 grados con 8. Fresquito está. Que eso es importante. Ahora, no parece que de temperatura... Ah, sí, mira, creo que da un poquito de temperatura, 9 grados en la antorcha. Pero es que también hace falta ver, digo yo. Ok, un momento, no. ¿Estamos poniendo madera o estamos perdiendo madera? Esos efectos me desconciertan. Parecería como que se hubiera caído madera. ¿Adam? Vale, es terminar de hacer cosas. Bien. Bien, buen trabajo. Pues tenemos nuestras habitaciones como deberían estar. Nada se está cayendo. Por ahora. Incluso nos ha sobrado un poquito de arcilla y todo, ¿no? Bastante arcilla. Y este suelo sigue con estabilidad 2. Este trozo de madera en particular.
Pero puede que la cosa se mantenga. Por cierto, ¿cuánto tiempo tarda en pudrirse? ¿9 días? ¿16 días? Interesante. Bueno, es que es de noche ahora mismo, o sea que hay buena temperatura. Y de todas formas, algo de aislamiento aquí dentro hay, quieras que no. Ah, tengo que mover esta mesa de sitio. Supongo que la voy a tener que poner aquí. No me gusta nada ahí en medio. Incluso ya digo, solamente ponga dos mesas pequeñas. Parece que está como esos cuatro pilares están en todo el medio. Es como demasiado angosto todo. Y aquí abajo 6 grados. Realmente no hay tanta diferencia arriba y abajo ahora mismo. Lo que sí que puedo ver es las escaleras. ¿Puedo hacer esto? Técnicamente parece que me deja, ¿verdad? Aunque tendré que quitar algo de suelo, no sé cómo importará eso a... honestamente me gustaría que la escalera fuera en la otra dirección, yo creo. Pero no puedo, o sea, esto no es compatible, esas escaleras con esto así. Y ahora mismo creo que no me va a dejar porque tengo puesto encima la mesa de trabajo. Cuando mueva la mesa de trabajo intentaré ver si puedo poner una escalera aquí. ¿Puedo poner la mesa de trabajo aquí en medio en lugar de en el lateral como estaba puesto antiguamente? Y debería tener espacio entonces. Porque quedaría bastante bien y daría un acceso más rápido. Y podría dejar esto para otras cosas. Podría hacer el pasillo subterráneo del infierno. ¿Por qué no hemos puesto aquí un suelo? Y ya digo, no sé si sirve para nada, pero ¿qué más da? Aquí lo que haré es poner una puerta, poner otra pared por aquí y extender luego la barrera que quería hacer. Pero para eso todavía tenemos que terminar de cavar. Oye, señores, ¿tenemos comida? Tenemos comida y no debería... Debería poner más stand de comida, casi seguro. Pero en cuanto de verdad dejemos esto por terminado, también tenemos que pensar qué hacemos con los ahumados. Hay que moverlos de sitio. También deberíamos empezar a volver a cazar porque tenemos... Llevamos todo el verano sin comer carne porque se nos pudrió toda la carne por no tener forma de enfriarla o por lo menos de mantenerla. A ver si terminamos... El subterráneo, vemos que de verdad no nos hundimos. Cada vez que veo un efecto con partículas, digo, ya está. Se ha hundido la casa. Sabía que iba a ocurrir. Todas las veces. Que alguien cocina algo o crea alguna cosa. Que no me estoy fijando ni qué están cocinando, ni qué están comiendo, pero si están felices... Pues, ¿qué más da? Ahora, no todos están todos lo felices que podrían. Os he dado religión, ¿qué más queréis? Por cierto, tenemos aquí religión. Joder, región, no religión. Qué ciego estoy. Y digo, no sé por qué hay un menú ahí, vale. Luego tengo que ver si tengo alguna forma de poner en la parte de arriba, porque estaría bien poder poner alguna forma de la cerveza que cree poderla subir arriba para que se emborrachen lo que les haga falta, que eso les va a dar felicidad. Todo lo que no tienen ahora. Tenemos nuestro subterráneo. Diría si hubiera puesto el suelo. Así que vamos a poner el suelo. De madera de verdad, que da más aislamiento. Y ahora sí, de verdad de la buena... También es mentira. Ha llegado el momento de moverte a ti. Aquí abajo. Puedo poner los dos stands de comida, que seguramente lo haré. Porque necesitamos mucho almacenamiento de comida. Copiar. Y creo que cuando copias, a lo mejor también se deberían copiar... El nivel de prioridad y todo eso, no lo sé, espero que sí. Pero necesitamos la comida ahí y poner aquí las escaleras.
Mira, están poniendo el suelo a tometer. Buen trabajo. Lo cual nuestra temperatura a 11 grados. Porque cuenta como que estábamos fuera. A lo mejor mientras ponemos el suelo empieza a contar como que estamos fuera. Esto es... Da aislamiento el suelo de madera, ¿verdad? ¿O tendría que haber puesto otro suelo? Es que a lo mejor hay otros suelos que no tengo investigados. Seguro que tiene que haber algún suelo de arcilla. Sobre todo cuando pueda crear ladrillos de arcilla. Aunque tiene esto aislamiento térmico 0,9, no está mal. Me pregunto si la tierra desnuda no tendría más aislamiento. Ya veremos. Porque ahora mismo fuera hay 16 grados y dentro hay 10. Tampoco estamos tan aislados. No me esperaba tener que saber arquitectura básica para no cagarla en este juego. Es que en Ringworld también... No se puede construir tridimensionalmente, pero cuando te pones a excavar en la roca, si no pones soportes también se te hunde sobre la cabeza. Y la lías super mega parda. Lo que no esperaba es que tuvieras tan poquito espacio de maniobra en este juego y tener que poner los pilares y todo el rollo. Pero sí, o sea, de todas formas, muchas cosas las tiene, ya digo, como Ringworld, pero Ringworld es que es muy elaborado también. Hay que tener en cuenta muchas cosas. Por suerte tengo algo de experiencia. No muchísima, muchísima. Realmente en Ringworld solamente he jugado dos partidas completas y unas cuantas, a lo mejor, así un poco de prueba. Pero más o menos las bases las tengo. Ahora, aquí hay que hacer algunas cosas un poquito nuevas, como lo de bajo tierra. En Ringworld pones una habitación, le pones un aire acondicionado a tomar por saco. ¿Qué está pasando? Un trueno inesperado rugió atravesando el cielo, una presencia violenta, entrometiéndose como mal presagio, albergaba ecos de un dios pagano. ¿Qué cojones? Rayos con forma de tridentes volaron y se precipitaron hacia el suelo, partiendo en dos un gran roble. Han caído rayos, no hace falta que seas tan melodramático. ¿Dónde? Oye, investigación disponible. Los muebles ya los tengo, ¿por qué me aparecen en verde? ¿Ah? Y esto también lo tengo, ¿por qué aparecen cosas en verde? ¡Ah, joder, que lo azul es lo que puedo investigar! La cocina es lo que quiero. Pero antes de la cocina necesitábamos otra cosa. Que era la fundición, ¿verdad? O corte de bloques o algo así. Cocina necesita... ladrillos de arcilla. Y para hacer ladrillos, creo que necesitamos mampostería, creo. Voy a suponer que sí. Y luego lo crearemos o algo así. Por lo menos la investigación nos va bien. Porque tenemos ahí muchísimos libros. Pero ya digo, la cocina es lo que quiero hacer así más prioritario. Que la gente tenga los recursos básicos. Vale, el subterráneo parece casi, casi completado. Y sin embargo, no, 6 grados... ¿No te creas que estamos tan aislados? No sé qué ha pasado. A lo mejor cuando cambie esto por una pared... y ponga las escaleras... estaremos ligeramente mejor aislados al máximo. Oye, la mesa necesito que la mováis con... más o menos urgencia. Para poder poner las escaleras. Y voy a tener que volver a programar aquí la carne cruda siempre. Vale, tampoco hay que pensar mucho. Filetear todo lo fileteable. Esto tampoco está desarrollado. Oye, ¿la madera cómo va? Porque a lo mejor... 96. A lo mejor nos hemos empezado a quedar sin madera de nuevo. ¿Dónde está el árbol este que ha partido un rayo? Madre mía, toda la carne que hay aquí. Me lo estoy planteando porque ya tenemos almacenamiento cuando efectivamente quedan... ¡un día para que termine el verano! ¡Lo sabía! Hemos creado el subterráneo justo para que ya no nos haga falta. Como no puede ser de otra forma, igualmente tampoco va a ser malo tenerlo. Porque la comida siempre se va a... va a desintegrarse, va a podrirse un poco más lento, pero va a podrirse igual. Aquí abajo se supone que menos. No sé si me gusta el suelo de madera aquí abajo, ¿eh? Luego hay que ver si se puede investigar un suelo de piedra, que seguro que aísla mejor. Banco de mampostería. También tengo que crearlo.
Lo voy a crear para ver que no me desbloquea. Pero lo voy a crear aquí también al fresco, que no va a ser nada eficiente. Cosas para el futuro. ¿Sabes qué? Lo podría poner aquí bajo tierra. Ya que esta zona ya va a ser inútil, yo creo. Luego lo moveré. También empezar a ir bajo tierra en la propia montaña sigue siendo una opción. La tormenta ha terminado, no solamente eso, también nos vamos a pasar el verano. ¡Ey! Al copiar, las estadísticas se han copiado también. Nivel muy alto y todo eso. Fantástico. Cantidad siempre, por favor. Y voy a poner más estanterías, ¿por qué no? Toda la comida tiene que ir aquí abajo. Y antes de que se me olvide, va a haber que empezar a prepararse para el invierno. Voy a tener que empezar a poner un brasero de arcilla en el primer piso, por lo menos del edificio. No sé si calentará todo el edificio o qué hará. Puesto de elaboración de cerveza, no sabemos qué necesitamos para ello. Me he empezado a quedar... Aquí es un sitio perfecto. Me he empezado a quedar sin madera, como me temía. Pero han pasado los días. 2 días nos faltan para estos árboles que empiezan a parecer un poco malsanos, no te voy a mentir. Así que deberíamos tener madera en nuestro futuro inmediato. También te voy a decir, si talamos un par de árboles salvajes más, tampoco pasa nada. Total, hemos acabado con toda la vegetación en kilómetros a la redonda. Aquí tenemos nuestra pira, nuestros cadáveres. ¿No están todos quemados aparentemente? Ahora sí. Y aquí, esto tenemos cuero a casco porro. No sé qué hacer con el cuero. Hacer tejidos. Tendremos que conservarlos luego en algún edificio o algo así, que no se pudran. Pero bueno, todo esto está plantado. No sé cómo es posible que haya mantenido los sembrados mientras le he mandado a hacer mil cosas. Porque también era nuestro constructor. Pero vale. Tenemos la mampostería. Vale, ¿para qué sirves tú? Ladrillo de caliza. ¿Tenemos caliza siquiera? Creo que no. Que sepamos que está aquí. Ya veremos para qué lo usamos cuando lo usemos. La cerveza, no sé si habremos tenido recursos para hacerla. Están en ello. Tú, no tenemos cadáveres, no tiene importancia, ya vendrán los cadáveres. Ahora, tampoco tenemos madera para hacer esto, ya digo, es lo de siempre. Dame 2 días y tendremos madera, no pasa nada. Esa crisis ya no me importa. Ahora la pregunta es... No se puede colocar bajo de una viga. ¿Perdona? Es posible que cuente las escaleras estas como una viga. Pero si lo pongo aquí... No se puede porque tenemos suelo de madera. Vale. A ver si podemos hacer esto. Ahora, 7 grados. Y aquí abajo hay 5 grados. Fastidiaremos nuestro aislamiento ligeramente. Aún así creo que merece la pena. De hecho, ahora hay 6,5 grados en todo el edificio. Espero no fastidiarla. Si no, tendremos que hacer la entrada lateral y ya está. Volveré a cerrar aquí y ya, no pasa nada. Pero preferiría poder hacer unas escaleras para que el transporte de comida sea más rápido. ¿Qué viga ni qué viga? ¿De qué está esta viga? Eso puede ser un pequeño problema estructural. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos a cargarnos la viga. Total, las he puesto de refuerzo un poco por paranoia. Vais a dormir bastante frescos hoy. Acabo de poner todo el aislamiento en todo el edificio, básicamente. Bueno, las habitaciones individuales, como están cerradas, están ligeramente más calentitas.
Ahora, 8 grados en verano no es verano ni es nada. También te voy a decir. Creo que los horarios han funcionado razonablemente bien. La gente no se ha dedicado mucho a hacer mucho el imbécil. Cuando han empezado a trabajar, han solido seguir trabajando. Ahora, se acabó el verano. Empieza el otoño, que debería ser una estación sin muchísima novedad. Primavera y otoño son neutrales. La viga será el problema. Puede que fuera el problema esa viga, no lo sé. Ahora vamos a ver si al tirar la viga no tiramos nada más. Esa es otra. Ya que la parte esta de la izquierda o la derecha, según se mire, no tiene vigas. Ojalá pudiera priorizar esto. Quiero construir escaleras, por favor. A lo mejor al construir las escaleras volvemos a cerrar el entorno y volvemos a tener más aislamiento, no lo sé, espero que sí. Y si podemos poner las escaleras, quitaré esto y pondré una puerta, o sea, pondré una pared que debería dar un poquito más de aislamiento también. ¡Otoño! Llegó como una exhalación de sus mañanas vigorizantes y sus días más frescos. Era el momento de prepararse para el invierno, lo sé, lo tengo en cuenta. Tejiendo prendas de abrigo, tenemos prendas de abrigo. Se puede que se estén cayendo a pedazos, pero todavía tenemos. Y aprovisionándonos de comida, eso es verdad. Va a haber que aprovisionarse de comida. La parte buena, tenemos almacenamiento de comida a montones. La parte mala, va a haber que cazar. Oye, tú deja de salir, ya lo sé que no puedes, me da igual. Tenemos almacenamiento de comida, todo lo que queramos. El símbolo de emergencia este quiere decir que es que no tenemos ningún cadáver para... Porque lo tengo puesto en siempre. No tenemos ningún cadáver para trabajar ahí, ya lo sé, pero me da igual, no pasa nada. Vale. Escalera puesta. 10 grados. 10,4. A ver si... Ojalá esto me dé aislamiento, pero no cuento mucho con ello. Puede que tenga que poner aquí una puerta, ¿sabes? Y una pared para que me cuente el aislamiento. Puede que tenga que poner aquí una pared, lo cual me deja inhabilitado una zona entera de la parte del primer piso. Prácticamente, no está mereciendo esto la pena nada. Pero el acceso va a ser más rápido, definitivamente, que tener que salir a posta para afuera. A las malas pongo una pared de arcilla y una puerta aquí. Y eso debería darnos el aislamiento que necesitamos. Debería. Y quitar esta puerta de aquí. 6,9 grados, pero aquí también hay 6,9 grados. Por favor. A ver, en cuanto el primer piso y el subterráneo se diferencian de temperatura, quiere decir que ha funcionado. Pero no sé exactamente cómo funciona. Entonces, habitación libre. 8,2. 5,8. ¡Ey! Funciona. Esto cuenta como que son habitaciones distintas, por lo tanto, temperaturas distintas. Por lo tanto, destruir esto y poner una pared. Y ya tenemos nuestro subterráneo terminado del todo. De verdad de la buena. Y aquí van otras dos estanterías de comida, cojonudo. Menos mal que no me van a obligar a hacer paredes ahí arriba tontamente. Ahora. Este acceso ya se ha vuelto completamente inútil. Pero podremos reutilizarlo. Podemos hacer algún subterráneo aquí de alguna forma. Yo qué sé. Lo que nos falta entonces es... Empalizada de madera aquí. Defensas por aquí. Y defensas por aquí atrás a lo mejor. Conectar el balcón con las defensas. Para que sea un acceso rápido. Y nos ha quedado... Una despensa cojonuda con un... Con un puesto de elaboración de cerveza que no lo terminaremos de hacer nunca. Pero me da igual. ¿Y sabes por qué? Porque vamos a copiar esto y vamos a almacenar más comida todavía. ¿Merece la pena? Puede que no. Pero queda simétrico y eso es importante.
Por lo menos para mí. Fantástico. Tenemos lo que quería hacer. Exactamente, prácticamente. Ahora me falta... ¿Qué más había dicho de hacer hoy? Aparte de nuestro proyecto faraónico, que lo hemos hecho más faraónico todavía y aún lo vamos a hacer más. Poner aquí la mampostería, tal vez. No hay prisa. Tenemos la zona de rezos, que aquí fuera, la verdad es que está muy feo, pero se va a quedar ahí por ahora. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Estos árboles están ya listos. Creo. Voy a suponer que los recolecta él por su propia voluntad. Aunque creo que vamos a tener la cervecería lista también. A ver si lo hace y entonces se pone a recolectar madera que me haría falta. Lo segundo va a ser comida. Vamos a poder volver a cazar. Ahora mismo no tenemos nada pendiente. Y aquí teníamos a Bambi y a toda su familia. ¿Sabes qué? Matarlos a todos. Volvamos a coger más comida de la que necesitamos. Total, ahora debería conservarse bastante, bastantillo mejor. Aparte, todos los cultivos han dado la casualidad de que están terminándose ya de hacer. Esto no se debería pudrir previsiblemente hasta dentro de bastante. Comida deberíamos tener para el invierno. Lo siguiente sería a lo mejor desarrollar ropa o defensas. Voy a tirar por defensas. La verdad. Y puede que ampliemos un poco la zona de árboles también. Para tener más madera aún. Tengo que reorganizar el primer piso. El primer piso da vergüenza como está. De feo, asqueroso, feísimo. ¿Qué demonios es esto? Estos pilares me estorban un montonazo. ¡Eh! Ha ocurrido el milagro, tenemos estabilidad 4 en esta zona en particular del suelo. Increíble. Nadie sabe cómo ocurrió, pero ocurrió. Tenemos un edificio estable, eventualmente. Lo conseguimos, no se nos va a hundir. No nos va a tragar la tierra. Esto no me gusta, fuera. Mátalo. Mesas pequeñas. Son demasiado pequeñas. ¿Pero se pueden poner pegados a los pilares? ¿Y podría quedar bien? Nah. Medianas. Las mesas medianas tienen el tamaño perfecto. Podemos poner aquí una. Podríamos poner dos. ¿Y por qué no pongo una grande y ya está? Que ocupa el tamaño exacto. La entrada está aquí, tenemos acceso rápido, una mesa aquí. Y luego a lo mejor puedo poner una mediana. También. No sé dónde meterte. Una mesa está bien. Podemos poner el brasero aquí central, hostias. Y tan central, lo podemos poner aquí en medio. Ya lo sé que no tienes madera, pero pronto tendremos madera. Puedo poner aquí un brasero. Para el invierno. Al cual espero que deberían tener acceso. Y en principio, en cuanto movamos las sillas, que están cada una en su sitio. Nos debería quedar algo más o menos majo. La verdad es que las sillas están puestas un poco al azar, pero es que como están los pilares en medio de todas maneras, tampoco me gusta, pero ea, ¿qué le vamos a hacer? Hay que buscar... Ah, amigo, los ladrillos de arcilla los podemos hacer aquí todo este tiempo. Aún así, no tengo suelo de ladrillos ni muros de ladrillos. A lo mejor es porque no tengo ninguno de ellos. Que no me aparecen las variantes, pero se supondría que deberían ser variantes. Digo yo.
Ah, podría hacer sillas mejores en lugar de taburetes asquerosos. Sillas de madera. Lo que no sé es si pongo aquí el taburete, si pueden, si impiden el paso de la gente. Eso va a ser una cosa que investigar. No debería, pero quién sabe. Impedir el paso. ¿Qué más? Mejorar nuestras defensas es la otra prioridad. Talar esos árboles también. Brasero de arcilla. Se pueden encender y apagar. Ahora mismo no hace falta, ¿verdad? Hombre, no molesta. Claro, pero esto consume algún tipo de combustible, ¿verdad? Cuéntame. ¿Por qué estás feliz? Vio un cadáver. ¿No lo habéis quemado todavía? Sí, lo habéis quemado, menos mal. Desesperadamente sediento. Sí, no tenemos creación de cerveza. Lo sé, estamos trabajando en ello. ¿Qué podemos hacer? Grosellas. Cebada, que no tenemos, pero sería una idea plantar cebada. Y dedicar la cebada solamente a la cerveza. O cebada y hierbas. A todo el mundo le gusta la cerveza de Malta. Vale, planteamiento. Cebada. ¿Qué necesitamos? Solamente con un tío que planta, a lo mejor es demasiado. Nada me impedirá hacerlo de todas maneras. Cebada. Destreza necesaria, 15. ¿Tenemos a alguien con destreza 15? ¡No lo sé! Adam, eres claramente tú. Botánica 23, de sobra. Dedicaremos la cebada solamente a eso. Alternativamente, si quisiéramos hacer cerveza normal. Hierbas. ¡Ay, Dios mío! Tenemos que hacer también un cultivo de hierbas genéricas normales. Necesitamos otro más que cultive. Y una vez que lo tengamos, 25. Ni siquiera puedo hacer un campo de hierbas. Solo tengo 23. Pero me gusta. Si consiguiéramos medicina también, estaríamos más o menos seguros. Ahora, ya digo, estos son demasiados cultivos para una sola persona. Casi seguro. Pero bueno. Si me dejan hacerlo, ellos sabrán. No voy a alargar mucho más el live stream. La verdad es que ha sido... Para estar jugando en velocidad lento, sobre todo porque estábamos trastocando muchas cosas, pero mira qué bonito el almacén. Con cervecería incluida. Que pondremos aquí, si puedo... De alguna forma tengo que poner aquí que almacenen la cerveza. No sé cómo se hace para que almacenen la cerveza aquí. La idea es, la comida la tienen a mano, la cerveza la tienen a mano también. ¿Puedo poner la cerveza aquí, en el otro... En la otra pared, ¿no? De hecho, vamos a poner también aquí otro almacenamiento de comida. Y luego aquí, si encuentro la forma de que almacenen la cerveza en un solo lugar, seguro que tiene que estar aquí en muebles o en algo de eso. Que almacenen la cerveza aquí. Aquí tenemos, pues eso, el restaurante, bar, cafetería, hotel, almacén. Cojonudo. Y cervecería. Y taller de comida. O sea, charcutería. Todo en uno. Ah, y aparte, nuestra entrada a las defensas. Lo que haré seguramente... Mi idea para el próximo día. Para eso necesito madera, que va a ser un poco... Sobre todo porque le he puesto al granjero a plantar en lugar de a cultivar esto, que no parece que lo esté haciendo por su cuenta. Esto está crecido ya, tío. Creo que puede ser que tenga que mandarle yo manualmente a cortar esos árboles. Si veo que no corta él árboles por su propia voluntad, le tendré que mandar a que lo haga. Es que no estoy seguro si estos cultivos son especiales o no. Pero bueno, y a lo que íbamos. Mi idea es extender este muro, que ya lo he dicho varias veces, pero bueno. Por aquí, por aquí, por aquí. Hasta esta altura. Puede que un poco... No, un poco más. Hasta aquí, más o menos. Hasta esta altura. Y creo una muralla de 2 de distancia.
O sea, aquí pongo una puerta para acceder al subterráneo, en el cual no sé qué haré en este subterráneo nuevo. Mi idea es hacer una red de subterráneos, pero bueno, en principio aquí pondré una puerta para que se pueda acceder. Y aquí lo que pongo es un pilar o algo así, para que puedan caminar por aquí arriba. Ya digo, dos de ancho y dos de ancho, y poner los pinchos estos ahí arriba. Estos los tendré que desmontar, estos también, y que rodeen hasta aquí, hasta la esquina más o menos, y hasta aquí arriba no sé cómo lo haré. También tengo que pensar que voy a tener que plantar más edificios, pero no creo que ningún edificio esté por detrás de esta línea imaginaria. Aquí tendré que poner una herrería, sastrería, lo que sea. Y aquí a lo mejor puedo poner algún edificio más, no lo sé. Pero aquí hace falta defensas, sin duda. ¿Sabes qué? El subterráneo puede ser una forma de entrar a la montaña. Conectar con la montaña y así puedo poner aquí una barrera y ya está. Y luego lo que puedo hacer es poner escaleras de acceso a la muralla. Pero todo el mundo tiene que tener tiro con arco. Me da igual que tengan poca puntería. A melee usualmente no llegamos muy lejos. Yendo a melee. Por lo menos, si tenemos escudo, tal vez sí. Sin escudo y sin armadura, no sé yo. Y en principio no sé qué más necesita mi gente. Aparte de cultivar estos malditos árboles de una puñetera vez. Que estamos regular de madera solamente. Aunque los estofados... los tenemos. Han llegado a construir eso. Ah, ahora la pira esta va a estar en medio. Bueno, ya veré qué hago con ella. ¿Hay alguien que no esté haciendo nada? Cultivando, cazando. Ah, es verdad, me mandaba a cazar a montones. Tal vez demasiado. Puede ser. Pero oye, mira, Jumanji. Todos los animales que hay. Que puede... no sé si pueden salir del mapa, seguramente sí. Con que cacemos a un par me vale. Como los enemigos encuentran la futura conexión con la montaña, no, porque es todo va a estar... bajo tierra no nos pueden atacar. Mi idea es que si tenemos que ir a la montaña o lo que sea, vamos bajo tierra. Puedo extender esto bajo tierra. A lo mejor... no me fastidies. No, el juego tiene autoguardado, ¿verdad? Porque creo que se ha petado. De todas formas, llevamos como 5 minutos sin hacer nada. O sea, que el último autoguardado debería tener cosas hechas. El juego tiene autoguardado, ¿verdad? Lo he puesto en pausa. A lo mejor. O a lo mejor... vamos a guardar, no por nada. No por nada. O sea, ¿acaso? Pero no sé qué ha pasado ahí. Pero la verdad es que esto tiene buena pinta. Lo único que me hace falta es ver a ver cómo desbloqueo. Hostia, tengo un montón. La verdad es que ha sido muy eficiente poner las estanterías. Voy a investigar la cocina, aunque no la podamos hacer, me da igual. Así la tengo ya investigada. Luego arsenal de madera para poder hacer arcos y eso. En cuanto podamos hacer aquí estos arcos... necesitamos sastrería, necesitamos... Para invierno me gustaría tener sastrería y me gustaría tener arcos. Lo cual requiere cierta investigación, pero... a Mari la tenemos investigando a todas las horas del día, a todos los días del año. O sea que no debería ser un problema. Para el próximo día, muralla, y a ver si podemos hacer arcos y ponernos en la muralla a reírnos de los que nos vayan a invadir. Hemos creado ya la calefacción central, que tampoco te creas que parece que caliente mucho. A lo mejor porque la habitación es un poco demasiado grande. Puede o puede que no deberíamos crear otra calefacción aquí arriba, no lo sé. Porque en invierno no sé cómo van a estar las temperaturas. Cuando llegue el invierno ya lo veremos, pero me gustaría cambiar esta fogata asquerosa por una... chimenea de estas grandes de verdad, una para cocinar guay, que además te daba más recetas de cocina. Estos pinchos, ah, vale, digo, gráficamente están, es que estoy
estoy en una altura demasiado baja. Y crear la super muralla, pero por si acaso sastrería también. No sé si alguien podía ser sastre, vamos a suponer que sí. Mari, cuando no esté investigando, puede hacer trajes, que no tendremos que hacer muchos trajes. Pero el invierno, por superarlo con relativa facilidad. Ahora, cuando llegue el invierno, seguramente se fastidien todos mis sembrados. Oye, ¿cómo es que no estamos cazando todo esto que lo tenemos a nuestras puertas? Bambi, ¿tú también? Podríamos tener aquí comida para todo el invierno y para 20 inviernos. Nuestra comida almacenada aquí en la zona refrigerada dura hasta 20 días o algo así, o sea que... tenemos comida para el invierno de sobra si hacemos esto bien. Y también tengo que poner... seguramente estar esto bajo la lluvia no es bueno. Aunque velocidad de producción es 100%, no me lo explico. Imagino que sea 100 y pico % si está bajo tierra o... bajo techo. Sí, me hablo de 120. Qué raro que no sea 80% o 100%, pero bueno. Que las cosas estén fuera... ah, no, sí que... algunas sí que les fastidian. Va a haber que meter estas cosas bajo techo para que funcionen ligeramente mejor. A lo mejor poner dos de carne ahumada, porque vamos a tener un montón de carne ahumada. Tú también. ¡A cazar! Y no sé qué más nos falta en este momento. También pueden ocurrir distintos desastres según pasen los días. Ya veremos. Por ahora el otoño va a ser prepararse para el invierno. Guardemos otra vez, que definitivamente he hecho cosas muy interesantes de aquí a hace 5 minutos. Sobrescribir, perdón. Corto aquí. Mañana volvemos a hacer Going Medieval, que la verdad es que tienen que ser live stream largos de Going Medieval, no pueden ser cortitos. Lo que pasa es que llegado enero no sé yo cuánto más vamos a jugar a este juego. No os voy a mentir. Porque habrá otras cosas que hacer. No sé si ha sobrescrito o no ha sobrescrito. Yo le doy al botón. Vale, sí. Y nos vemos mañana. Pasado mañana tendremos día de mods. Y luego ya 2022. Y una vez que llegue 2022, la primera semana no sé, pero a partir de la segunda semana, cosas. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.